Solo falta el puma para que lo baje la moto. Uf, bueno. Ay, hablando. Dieras, pero que eres adivino, qué mierdas. Hay un puma del otro lado. Ese maldito timing, dieras, pero qué carajos. O sea, ¿sabías que había un puma acá o qué? Se me olvidó ir por ahí. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Days Gone. Está haciendo mucho calor. Está haciendo un verano. Dios, es que me arden hasta la. Me escoce la vista, eso lo pensé. A ver, debo confesar algo, mi gente. Está haciendo mucho calor. O sea, me siento un poco incómodo solo por el calor. Tuve todos los días las ventanas abiertas, tuve todo el día los ventiladores a todo. Pero nada puede enfriar esta habitación, gente. Obviamente no tengo aire acondicionado. ¿Qué me ven? ¿Cara de rico? Pues no. Así que, eventualmente, pues igual lo voy a hacer con todas las ganas, con todo el esfuerzo que implica jugar con, con el calor abrasado. A ver, hay que ser agradecidos. Podemos jugar, ¿eh? Podemos jugar, tenemos un tiempo para jugar. Lo único que hay que hacer es tener la disposición. Por cierto, también hay bastantes incendios por los cerros orientales, por los cerros que rodean Bogotá, Colombia. Por si no saben, Bogotá como tal es una ciudad que está rodeada por montañas, está rodeada literalmente por montañas, y eso significa mucha, mucha vegetación, muchos animalitos, mucho bosque. Eventualmente pues hay varios incendios, y yo ayer inclusive durante el stream yo estaba oliendo como un olorcito raro, ¿sabes? Y hoy también un poquito, y es por el olor, digamos, a todo lo que se ha quemado. Entonces huele como si hubieran hecho un asado, pero un asado monumental, ¿no? Un asado, o sea, huele a leño, y eso te fastidia un poco a veces al respirar. Es increíble porque yo estoy bastante lejos, o sea, yo no estoy cerca a ninguno, a nada de esto, pero... difícil la situación, gente. O sea, realmente pues me da mucha lástima por los animalitos, ¿no? Yo sí soy una persona que pues oye, pues al menos tiene empatía con estos animalillos que me imagino hay algunos videos por ahí de animales buscando agüita, ¿no? Que el agua es necesaria. Entonces, ojalá Dios llueva. Ojalá llueva, y yo sé que no solamente es aquí, sino que llueva en todos los lugares donde se necesite el agua. Así que nada, mi gente, oremos para que pueda llover pronto, para todos los animalitos que lo necesitan, para que se apaguen los incendios, igualmente para que en todos nuestros hogares pues podamos gozar de un poco de frescura. De hecho, yo solo, ahorita, actualmente trato de usar solo ropa blanca como para no sentirme tan así, ¿no? Yo la verdad streamería en esqueleto o sin camiseta, pero no, porque sería un poco grotesco, la verdad. Ver a Andrami así en esas fachas yo creo que no sería muy suculento. Por lo menos con mi cuerpo actual, no. Si tuviera mi cuerpo hace unos 3, 4 años... Nena. Así que nada, mi gente, vamos a darle a Days Gone, como tiene que ser. Acompáñenme. Mira qué bonito se ve el juego, por Dios santo, mi gente. Obviamente ese me preocupa cuando hace mucho calor. O sea, yo ni loco jugaría Days Gone con el calor de tipo 2 de la tarde en adelante hasta las 6. No juego porque no, gente. O sea, yo creo que se me estallaría en mi PC. Sin embargo, en mi PC un poco por el calor exterior y todo, está como 85 grados ahorita. Obviamente tengo un portátil, es normal que llegue a los 90. O sea, si llega a los 90 es como algo normal. Aparte, pues, con la ayuda externa que le tengo, ¿no? Cabo Saint John. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Te meto un tiro. Mentira, me calmo. Y bueno, nada, mi gente. Eso básicamente sería... Sargento. Todo. ¿Qué hay que hacer? Como se dieron cuenta, he dado un par de vueltas porque no sé exactamente qué hacer. Oye, tengo acá como un crespito, como un crespo ahí rebelde que me hace dar cosquillas en la frente. Ok. Hay una misión. Ah, verdad que tengo que hablar con Cody. No me acuerdo el nombre. Espera. Y luego vamos acá, ¿vale? A hablar con él. Correcto, tenemos que hablar con él. Hola, amigo. Derrick Cody. Ok, Derrick Cody. Capitán, yo encontré a tu hombre, a Anderson. Y tenías razón, aún tenía su insignia de la milicia. ¿Está muerto? Digamos que se encontró con una manada de lobos mucho antes de que llegara a él. Es un final apropiado para un ladrón asesino. Sí, señor. Gracias, cabo. Retírate. Dencho, este sí lo va diciendo. Es un digno final para un ladrón asesino. Guardando recuerdos.
Diamond Lake. Es increíble que ya vayamos para el nivel 2 acá. Se subió, pero rapidísimo. ¡Oh! Punto de habilidad, mi gente. A ver. Mi salud está bastante alta. Yo creo... ¿qué es lo que necesitaré más acá? Tal vez miremos supervivencia si hay algo que yo diga... me hace falta. Aumenta de manera significativa las tasas de regeneración. Cuando lleguen las hordas será muy apropiado, ¿no? Aumenta la recuperación inicial y la duración del cóctel curativo. El cóctel curativo supongo que es muy bueno cuando estoy dándome a puñetazos. Ok, de estos ya están todos. Es que ya tengo casi todo, ¿no? Duplica la eficiencia de la chatarra para la motocicleta, que creo que lo voy a necesitar un poco. Pero miremos todo. Empecemos por los de acá. Aumenta la precisión de las armas a distancia. Me sirve. Ya no consume la concentración al recargar un arma a distancia. Aumenta de manera significativa el daño por flecha de la ballesta. Este creo que nunca lo voy a aumentar. Vamos por este, gente. Que la precisión sirve. La precisión es buenísima. Mantén presionado LT y presiona RT para disparar un arma a distancia. La precisión del arma mejoró y la proyección de bala de todas las armas a distancia se redujo. Ok. De nivel 5. Luego la miramos porque ahorita sin haber... ¡Oh! Tengo otro punto de habilidad. Oh, shit. Aumenta la capacidad de munición para todas las armas a distancia. ¡Oh, mierda! La capacidad de munición. Aumenta la penetración de los proyectiles para las armas a distancia. Dos pájaros de un tiro. O sea, ok, puedo matar a varios de un solo tiro. Buenísimo. Las muertes por tiros a la cabeza recuperan salud. ¡Holy shit! O sea, literalmente puedes curarte gratis. Se aumenta la capacidad máxima de munición para todas las armas a distancia. Puedes encontrar munición en armas a distancia descartadas y en cajas de munición. ¡Oh! Buen ardo. Nada, muchísimas gracias. ¿Tú qué eres, capitán? Bueno, en fin, me voy. Me retiro, señor. Sí, señor. A ver, vamos. Let's go, motherfuckers. ¿Cómo voy? Uy, 60% de gasolina. Oye, amigo, ¿por qué no me dijiste? Cabo, ¿qué dime. Puedo ofrecerte? A ver. Sargento. Necesito que me restablezca la moto. ¿Cuántos créditos tenemos? 6.500. Si buscas piezas, yo tengo. Bueno, está bien. Vamos entonces. Nos vemos, cabo. Nos vemos, amigo. Vamos entonces acá, mi gente. Y mantén ya. Mantén esa moto cerca, ¿sí? Claro que sí, amigo. Extraña. Cabo Saint John. Bueno, espera, hola, sargento. Espera. ¿Cómo voy con la munición? Voy bien, ¿no? Sí, voy bien. Necesito son piezas mecánicas porque no tengo así como muchos que digamos. Let's go, motherfucker. ¿Me abres, por favor? Espera, alguien está durmiendo por ahí. ¿Qué horas son luego? Yo voy de noche, me la pela. Hasta ahora son las 11 de la noche. Uf, esto va a estar rico, ¿eh? Cabo Saint John. Wayne Taylor, amigo de Saint John. Sí, es bien pesado. Taylor, escucho una moto. Por favor, dime que no estás en la mierda siguiendo al traficante. Bien, bien. No te lo diré, pero sí. Maldita sea, Taylor. Vas a hacer que te maten. Literalmente. No, viejo, no. Oye, seguí a varios de ellos por la carretera. La carretera 97. Oye, era... No era... Era de día. El cielo estaba despejado. No había ningún freaker. Pero hay un grupo de hombres que terminaron en el refugio de la montaña. ¿Sabías que había un refugio en la montaña? Mi moto no gira, what the fuck. Yo no sabía. La moto no gira. Es realmente acogedor. Si alguna vez decido retirarme, ahí es a donde iré. ¡Oh, mierda! Debo irme. Se están deteniendo en otro campamento. ¡Taylor, fuera! Lol. Este tipo está loco. ¡Taylor! Maldita sea el tonto. Porque lo maten. Nada, igual esos tontos nunca mueren. Hierba mala nunca muere, gente. Eso es así, ¿eh? Esos tontos son los que menos matan. ¿What? Y con Saint John, al Capitán Cole. De su pinche madre, güey.
¡Ey! Tranquilo, amigo, tranquilo. Dios santo, ¿eh? Dígame, St. John, al Capitán Curry. Conteste. St. John, a Curry, conteste. St. John, acabo de hablar con el coronel. Te asignó a la División de Investigación. Capitán, División de Investigación, supongo que así le llaman. Estoy ayudando al Teniente Weaver y a la Teniente Whittaker. Bueno, necesitan toda la ayuda que pueda ofrecerles. No sé cuánto pueda ayudar, solo soy como el tipo de los pedidos por ahora. Y de hecho, por eso le hablé. La Teniente Whittaker me dio una hoja de requisición que dice levadura. ¿Levadura? Espera un segundo. Tenemos patrullas haciendo incursiones de suministros en la zona. Cuando encuentran algo de valor potencial, lo anotan. Sí, aquí está. Vieron levadura y otros suministros para hornear en la cocina del centro de visitantes del lago del cráter. ¿Sabes dónde está? Sí, puedo encontrarlo. Buena suerte, Cabo. Cobri fuera. Ok, gracias, Cobri. Cobri suena suena curioso. Lo que les digo, me recuerda un poco a Cobri del anime, pero... No sé por qué, pero siento que la moto va re lento, pero no es el rendimiento del juego, porque el rendimiento del juego va bien, no sé qué pasa. No sé, man, no sé qué es, pero está bien. Puede que se sea el rendimiento del PC, no sé. O del juego. I don't know, ¿sabes? Bueno. Hagamos un guardado rápido. ¿Y dónde está? Está, es aquí dentro. Ok. Teniente. No, viejo. Deja esa mierda junto a la puerta. No. La mierda del ejército. Ok. Creo que esto es lo que buscaba. De acuerdo. Sí. Sí, está perfecto. Espera un segundo. Toma. Poliestireno. Sí, ya sabes. Esos vasos para café, relleno de embalaje, esas mierdas. Sí, entiendo. Oye, amigo, por cierto, ¿cómo te fue con la bruja de la isla Wizard? ¿Habla de la Teniente Whittaker? Te dije que dejaras toda esa mierda junto a la puerta. Eso sería todo. Es todo, cabo. Se hace el pendejo igual, chavos. Pero yo creo que el mal está cayendo, el mal le quiere caer, va. O le está cayendo, yo creo, un buen soldado. Si tengo que unirme al ejército para averiguar qué pasa aquí, lo haré. Sé que las cosas son extrañas. Holy shit. Nah, yo creo que voy a hacer las misiones en el orden que me lo pongo. Y ya está. Y lo que si me atraviese por el camino, pues lo haré. Uy, gente, esperen que llegó el momento de... O sea, haré rascador de espalda 3000. Ay, detente, amigo, detente, por favor. Ay, Dios. Tengo asma. What? Alguien se está muriendo. Ah, están quemando algo. Ok. Ok, supongo que aquí te obligan a conducir lento. Supongo que es eso. Hasta 700 metros, no es muy lejos. A comparación a otras distancias, es bastante cerca, si lo puedo decir así. Perdón, estaba acomodando el micro porque... Lo siento, lo sé, qué raro, yo estoy muy alejado de del escritorio. A ver... Sí, la moto está andando lentita, ¿sabes? Esperemos a ver cuando salgamos del... El campamento, a ver si es eso. Pues, lo más seguro es que pueda ser eso. Dios, es que esto es gigante, no me jodas. Sí, creo que es por lo que estoy dentro del campamento. Este campamento es muy grande. Oye, somos nivel 1 en este campamento. Ni cuenta me había dado. Ok, gracias.
Oh, claro, qué diferencia. Es por lo que estamos en el campamento. Es curioso, pero siento que sin el faro veo mejor, ¿eh? O sea, con la luz de la luna en este juego es suficiente. Es mejor que no seas dependiente de una fucking luz. Como si se tratara de, no sé, de un Silent Hill o algo así. Creo que me quito algo de salud. Okay. Hay un par de lobos por ahí. Las líneas de interrogación, gente, la verdad es que ese sí me las voy a pasar totalmente desapercibidas. El centro de visitantes. Ahora solo tengo que encontrar levadura. ¿Cocina? Sí. Bueno, debe estar en la cocina. Ah, mierda. Breakers. Tenían que ser breakers. Ah, no podía ser tan sencillo, ¿verdad? Hay dos grandes. No me jodas, cabrón. Tengo que intentar darle tiros a la cabeza, man. No tengo otra opción. Ok. Creo que debo usar silenciador solamente para que no detecten mi posición por ahora. A uno. Justo en el blanco. Muerto. Mierda. ¿Ya murió? Ay, aquí viene otro. Bueno, son lobos normales, afortunadamente. Listo. Al fin. Están muertos. Hay que hacerlo así porque yo enfrentarme a los dos. Ay, qué pasó. Yo enfrentarme a los dos así está muy jodido. Espero que no venga otro. Todo se usa. Creo que no viene, ok. Bueno, matamos ya dos de esos con tiro a la cabeza, está bien. Vale. Ya le quito el supresor. Y ya estos pues me los bajo un poco así, ¿no? Creo que es... Hay otro hijo de su madre. Y ese tiro, ¿no? Mierda, casi se acaba. Ese fue headshot. El último. Ok. Ahora, ¿dónde diablos estaban? Habían tres, man. Qué puta locura, ¿eh? Aquí vamos. Es una locura. Vamos por las orejas de esos porque igual más supongo que se venderán bien. Ay, ¿tú qué, cariño? Es... Ah, no, era su nombre, perdón. Sorry, no sorry. Hay más lobos. Igual si los lobos van a venir hasta acá, que vengan, me da un poco igual. Lago del cráter, el lago volcánico. A ver, que en algún momento estaremos ahí. En algún momento. Hay una luz, botella de cerveza. ¿Se puede abrir? Todo lo puede el cuchillo mágico, ¿no? Todo lo puede. Bien. Pa' adentro. Ah, levadura. ¿Qué es esto? Puedo usar esto. Oh, dos tubos pequeños, alabados el Señor. No sirve. Costales del lago del cráter. Buenísimo.
Fabriquemos esto de una vez. ¿Qué más se necesita? Chatarra, caja de clavos. ¡Ay, tubos pequeños! Por razón me había quedado sin tubos pequeños. Ya entiendo todo, ¿eh? Bueno, para sorpresitas, creo que es mejor mantener la escopeta. Aquí está. Sí. Oh. Espero que vamos esto sea suficiente. ¡Vamos a donde Sara! ¡Ay, Sara! Tan bonita que Sara. Escucho una moto. Una patrulla de merodeadores en mierda. Ni me vio, cabrón. Literalmente ni me vio. Bueno, pues no me quejo, la verdad. Creo que voy a máximo, ok. Mejor. Voy a sacar este coche, por cierto. Hay news por fuera. Escucho clickers alrededor mío. No veo mucho, eso a decir verdad. Ah, ya lo veo. Está de rollo rojo, de los ojos ya lo veo. Muerto. Hay un coche con alarma, ¿eh? Ojito. ¿Será que tiene buena chatarra? Que no, no sé si va a traer mucha people, no lo sé. Me da igual. Salgo muy rápido en la moto. Maldita alarma. Ya tuve suficiente de ti. Adiós. Que ya maté, ya los maté a todos acá. Donde escribes este coche, estando los tres grandotes, cambia la cosa. Hay un Saint John reportándose, que... Teniente Whittaker. Ese tono más grueso. Cabo Saint John, sí. Yo tengo lo que pidió en su hoja de requisición, la levadura. No había mucha. Él es el más fácil que fingir. Aunque sea poca, estará bien. Entonces, por curiosidad, ¿por qué necesita...? Lo siento, estoy ocupada. Tengo que irme. Hablaremos cuando la traiga. Whittaker fue. Y le hablaron un tono lindo, que es lo chistoso, ¿sabes? O sea, porque ya a ellos... ¡Mierda! Les debe hablar re mal. Bueno, son detalles que le hacen un buen juego. A menos el doblaje está bien hecho. Gracias. Por aquí hay que ir lento. Es que mira, está a 400 metros dentro del campamento. No me jodas, esto es gigante, cabrón. Esto es gigante, man. Se me está acabando el combustible. Y no quiero quedarme varado como un idiota. Hostia. Ay, que me estrelló. Pero ella estaba en la cima, ¿no? Ya no estaba por acá, creo. Igual creo que voy a reabastecer primero la... Oh, empieza a llover. El combustible y luego hago el resto. ¿Dónde está el taller, man? Ah, cabo, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Vamos a ver. ¿Puedo ir a pie hasta allá? Cabo St. John, ¿chico nuevo? Hola, amigo. Me llamo Caleb Tomlinson. Caleb. St. John, sí, acabo de entrar. Ya, genial, amigo. Oye, escucha, si necesitas algo para tu moto... Tiene carita de que le gusta la vida. Lucas, el canadiense de Diamond Lake, te estafa, amigo. Genial, lo tendré en cuenta.
Te estafa, dice. Uy, 141 de munición. Uy, hijo de shit. Nos vemos, amigo. Adiós. Ah, está súper cerca. Acabo, el hombre del momento. Oye, tú, no te había visto antes por aquí. Me llamo Jacob DeAngelo, pero todos me llaman D. Saint Jacob DeAngelo. Uf, ese nombre me gusta mucho. DeAngelo. Exacto, amigo. ¿Necesitas armas? Yo las tengo. Y si no las tengo, entonces nunca se hizo. ¿Entiendes lo que digo? Su buena cadencia de disparo y su capacidad de munición hacen que esta arma de corto alcance sea fácil de controlar. Condición militar no está nada mal, cabrón. Bueno, me quieres pulir de las otras armas hasta que estén disponibles. Oh, la Lee es su versión militar. O sea, aquí es para volver a cambiar de build. De especial está una RPD, pero evidentemente la que tengo actualmente es mucho mejor contra la Talon 7. Me quita mucho daño, pero me da un poco más de alcance. Y mira que lo curioso es que no me da mucho alcance. O sea, de todas estas armas, esta tiene muchísimo alcance, el vaquero. Okay. Entonces, ¿qué? ¿No tienes nada mejor que hacer? Bueno, yo sí. Solo digo. Lo digo. Potencia de parada es la que más se reduce junto con el daño, claro está. La cadencia de disparo y la precisión es muy superior. Pero el alcance tampoco es que sume mucho, porque me gustaría que tuviera un poco más de alcance. O sea, para mí la escopeta, o sea, lo que tengo actualmente me gusta, no. Y creo que preferiría ahorrar para otras cosas, ¿sabes? ¿Los créditos te queman las manos o qué? Ah, sí, hay que actualizar esa cosa, ¿no? Ahí tienes. ¿Ah? De acuerdo. Este señor tiene cositas como interesantes, según veo. Vale, vamos a la misión a pie. No te metas en problemas, ¿entiendes? Sí. ¿Cabo? Hola. Hola. Soy nuevo por aquí. Me llamo Deacon St. John. Tenemos 100 de su arma. Encantada de conocerte. 5 Soy Beakers. Ella Salazar. Pero solo 8 dime bichos. Salazar. Así que aquí es a donde traigo las orejas. Nudes. Uh-huh. Roger. ¿Este es el lugar? Si tienes algunas orejas de freaker, tráemelas. 45 créditos. Entiendo. Vale, te lo doy todo. Estuviste ocupado allá afuera, ¿eh? Un poquito. Uh-huh. Eso es todo por ahora. 1000 de confianza solo en eso. Ya la próxima, gente, traigo un mojón y medio. Y tengo que también entregar a la cocina. Es que quiero subir a este campamento primero, obviamente, el de Lady Abuser. Ah, ok, estás aquí solamente, querido. Vamos a ver. Maldición. Señora. ¿Podrías dejar de hacer eso, por favor? Disculpe. Sé que las cosas son extrañas, pero no puedo evitarlo en este momento. Bueno, vivo en un cuartel con una docena de militares idiotas y mi esposa vive en una tienda privada en una colina de oficiales. No hay nada extraño sobre eso. Dico. Y cuando la veo es cuando termino de hacer algunos de sus mandados. No hay nada de extraño en eso, señora. Mi levadura, gracias. Igual es muy él. O sea, lo que le dices muy... ¿Estás preparando algo? Si necesitas un horno, sé dónde encontrar uno. No, la estoy usando para crear proteínas virales para que puedan detonar estos anticuerpos. Pero claro, estaba siendo sarcástico. Proteínas virales es lo mismo. Espera un segundo. Toma. Gracias. Ya dijiste eso. Digo por quedarte. Sí, señora. Es que a él se le hace más fácil quedarse en el papel. Si se pone en el plan sentimental, pierden. Sé que las cosas son extrañas. Igual, a ver, después de 2 años estar separados, no les cuesta mucho seguirse, al menos evitando un poco, porque al final el cariño no crece. ¿Cómo decirlo? Después de que supera la muerte de alguien, yo no lo he dicho, pero diría y me atrevería a decir que eventualmente, pues, hay que reiniciar el cariño, ¿no? Hay que reiniciar, digamos, como ese switch que los que tenían antes de todo. No es tan fácil, me atrevo a decir. Jamás me rendiré. No volveré a perder a Sara, me quedaré y ayudaré como pueda. Sí, porque es que al final Sara no se quiere ir y él tampoco, porque es que... O sea, el único sentido de la vida de ellos sería vivir juntos, pero ¿qué más? Ponlos ahí. Gracias. ¿Jiménez? ¿Cabo St. John?
Habla el doctor Jiménez. ¿Sin John? Hola, Doc. Aquí Deacon. ¿Qué puedo hacer por ti? Doc. Sin John. Bien. Necesito que pases a la enfermería. Me recuerda. ¿Hay algún problema? ¿Necesitas algo? No pasa nada. Quiero revisarte el brazo. Ok. Mi brazo está bien, Doc. Una quemadura así, de una estufa de leña. Es algo serio. ¿Quieres que se te infecte? Ven a verme. Es una orden. Uf. Está bien, Doc. Bien, como digas, John fuera. Y un doctor, si no sé mal, independientemente del rango, puede darte órdenes, porque pues es el doctor, así que... Señor, siempre que habla el capitán Cody, cambio. Hola, sí, Cody. Capitán, aquí estoy. Bueno, solo quería avisarte que el coronel da una charla informal todos los días al anochecer en la base de operaciones donde tomaste juramento. Sí, señor. Y okay. Aunque las charlas son informales, los hombres y mujeres enlistados deben asistir. Enterado, señor. Cody, fuera. Ah, genial, un comandante que da charlas junto al fuego. No puedo esperar. Oye, Doc. Adelante, siéntate. Toma asiento. Vamos. Vamos a ver. Esa mierda debe estar. ¿Y? ¿Con quién solías rodar antes? No sé a qué te refieres. No me mientas. Mira, cabo. Pasé 20 años en Los Ángeles atendiendo a motociclistas y a todo tipo de pandilleros. Uf, 20 años. Saber esto, este tipo. No lo hizo una estufa de leña. Es que este sí es doctor. Este sí es doctor. Bien, manténla limpia. Va a sanar sola. Te va a quedar cicatriz. Pero quiero que vuelvas a verme en un par de días. Entendido. Qué curioso. Cuando empezó todo, llegaron las hordas. Los vecindarios que estaban en guerra se unieron y pelearon. Juntos. Latinos, güeros, chinos, bloods, crips. No importaba. Es increíble lo que hace que la gente se una a veces, ¿no? Gracias, Doc. Ya le dio algo de confianza, por así decirlo. Este sí es un doctor, ¿eh? Entonces que ya el respeto cambia. Por su conocimiento y su experiencia. Este man literalmente sí te puede sanar lo que sea. ¿Quién sabe si él hubiera atendido a Booster qué hubiera pasado? Tal vez lo hubiera sanado el brazo, quién sabe. Dije que iba a ver los siguientes puntos aquí, pero ya los había visto, ¿no? Entonces... creo que quiero completar algo más de cuerpo a cuerpo porque tengo dos ítems bloqueados, así que creo que puedes rodar rápidamente para recuperarte de una caída. Habilidad para aturdir a un enemigo humano normal o a un swarmer con un ataque cuerpo a cuerpo mientras corres. Creo que el de embestida me habían dicho que era bueno, si no estoy mal fue Beto. Para generar resistencia por cada muerte cuerpo a cuerpo. Embestida, yo creo. Puedes atacar al correr, presiona RT para atacar mientras corres, lo que derribará al enemigo y lo aturdirá momentáneamente. Ok, y otra rama más bloqueada. Perfecto. Perfecto, vamos bastante bien. Ya tenemos 27 puntos de habilidad. ¿4% en qué campamentos te refieres? Es que ya tenemos 5 campamentos, gente. De los 5 solo hemos llegado al máximo en 1. Nivel 2 solo 1 y el resto a nivel 1. Ok, el que tiene la forma de la colina es este. Que siempre se me olvida el nombre de este maldito lugar. Isla Wizard, de la Isla Wizard. Porque tengo que recordar los nombres. Vamos a escuchar al coronel ahora. Lo siento, amigo. Te jodiste. Literalmente te acabas de rejoder, amigo. Permítame un momento, gente. Quiero revisar que con este calor, aunque ya está bajando un poco, pero que todo esté bien, amigo. Sí. 80 grados. Sigamos.
últimos días, montones de nuevos reclutas se han unido a nuestras filas. Les damos la bienvenida. No nos importa el color de su piel. No nos importa el país del que vienen. No nos importa si son hombre o mujer. No nos importa si son gays, lesbianas, bisexuales o transgénero. Esas son cuestiones que van más allá de su control. Son cuestiones que Dios decidió y las aceptamos. Ok, este coronel no me lo cae bien presionado. Son mentirosos, ladrones, está acuerdo, violadores, asesinos, fornicadores, adúlteros, gente que no cumple sus promesas, adictos a las drogas o criminales de cualquier tipo en esta vida o en la anterior. ¿Cómo se comportan o cómo actúan ante los ojos de Dios? Son cuestiones sobre las que sí tienen control. Cualquier soldado u oficial hallado culpable por cualquier transgresión, sin importar qué tan mínima sea, será traído aquí, a esta tarima, y será colgado por el cuello hasta que muera. Oh, shit. A algunos de ustedes este castigo puede parecerles cruel, pero tienen mi palabra. Cualquier castigo nuestro es muy piadoso a comparación del castigo de Dios que ha sido desencadenado en el mundo exterior, afuera de estos muros. Ninguno de nosotros es perfecto. Sí, eso, o sea, si eso pasara, realmente todos los creyentes dirían que fue por Dios, ¿no? Pero yo obviamente no opinaría lo mismo. Todo lo que pasa en esta tierra es obra y gracia de nosotros. Y ganaremos la guerra. Pueden retirarse. Nosotros. Ok, una charla bastante al grano, no fue muy larga, agradezco eso. Creo que en el servicio militar es todo lo contrario. Son charlas un poco largas. No discriminamos. Esa gente sabe hablar mucho, no sé dónde saca, pero empieza a hablar y hablar y ay, consignas y ay. Váyanse a la mierda. Averiguar qué tipo de hombre es el coronel Garrett. Pues está cuerdo, hasta, o sea, según lo que habla, es creyente y es cuerdo. Es que el problema son los fanáticos religiosos que se les van a ver. John, adelante. Taylor, a Deacon, St. John. Sí, habla. Taylor, no había tenido noticias tuyas. Temía que te hubieras acercado demasiado al hombre que estabas rastreando. Oh, estoy muy cerca. Estoy en su maldito patio trasero. Oye, viejo, necesito tu ayuda. Estoy en un pequeño campamento al sur del lago del cráter, a un lado de la carretera Rim del Sur. Taylor, escúchame. No tengo idea de qué estés haciendo, pero tienes que... ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Suéltame! ¡Oh, shit! ¿Taylor? ¡Ah, maldita sea! He tenido días mejores. ¡Ay, Dios mío! Un buen soldado rescata a Taylor. ¿Qué otra misión hay? No hay más misiones, en serio. Me estás jodiendo. Exterminador de infestados. Infestación de graznadores al sur de Oregon. Cazador de emboscadas, hay dos. Fin del mundo. Punto de control de enero. ¿Cuál vamos, gente? Nos ponemos a hacer secundarias. Saludos, Andrami. Hola, mi querido Beto. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo? Anda algo lento, Minet. Vale, hombre, no te preocupes. Igual, gracias por unirte. Y si no puedes estar, no pasa nada. Pues sabes que yo, pues obviamente no tengo lío, porque si no vas a disfrutar el stream, pues ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Pero igual, de antemano, bienvenido al stream. Está haciendo mucho calor, Beto, no me jodas. Dios. Pero bueno, aquí estamos con calor o sin calor. A ver, Beto, antes de que te vayas, porque bueno, si, yo sé que si tienes el net lento, Es fastidioso. ¿Qué misión crees que es la más adecuada para yo seguir desde este punto? Estoy en la misión de ir a rescatar a Taylor. Puedo, tranqui. Aquí estamos. Voy por aperitivos. Dale, mi querido Beto, dale. Pero dime, porfis, qué calor de la shit. Ando full ventilador. Uf, yo también. O sea, tengo dos ventiladores. Uno acá que es el pequeño. Ese es el pequeño y el grande. El grande está apoyando mi PC para que no se sature con este calor. Bueno. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué me aconsejas? No me voy. Uso el net de mi cel.
Dale, muchas gracias, querido Beto. Verdad que tú tienes un plan ilimitado de internet, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente puedes hacer lo que quieras. Entonces, nada, me alegro mucho que estés por acá, Beto. No sé, la verdad, no sé qué misión hacer. O sea, siendo muy honesto, es como que rescata a ese pesado de Telo. Tiene una buena trama. Bueno. O sea, no es como que esté desganado, desanimado a hacer misiones, solo que literalmente no tengo, o sea, no sé qué hacer. Es como que hoy no tengo nada claro, porque como estamos en un punto de la trama, literalmente que no hay trama, hasta ahora lo estamos como descubriendo. Cambiando al canal privado. Espere. Deacon, ¿estás ahí? Sí. Revisé la hoja de requisición y dice que quería silicato. Sí, silicato. Es mi medio de destilación en el cromatógrafo en columna. ¿Cromaculuqué? Lo siento, es la única parte de mi investigación que sí está saliendo bien. ¿Qué? Silicato, entonces, ¿dónde lo consigo? Mierda, pensé que lo había marcado en el formulario. Hay una pequeña tienda al suroeste, cerca de las villas Masama. Ahí deberías poder encontrarlo. Pues tengo que avanzar bien, porque para salir del campamento me demoro media hora, ¿eh? Perdón, olvídalo. Continúa a cabo. Sí, señora teniente. Sara, fuera. Silicato. ¿Qué demonios es silicato? No lo sé, amigo. Pues hay que, como dicen hoy en día, hay que resolver. No hay trama, eres el chico de los mandados. Sí, en pocas palabras, eso es así, ¿no? Entonces, por eso es que estoy un poco perdido, porque es como que simplemente hago las cosas y ya. O sea, tengo que hacer, resolver, como lo acabo de decir. Soy el hombre que resuelve. Por cierto, iba a decir algo más y se me olvidó. Mierda. No, que afortunadamente ahora ya no huele a leño, porque es que anoche se estaba oliendo mucho a carbón prendido o algo así. Es que, esos incendios que están ahí alrededor de la ciudad, alrededor de Bogotá, está increíble. La situación está bastante. Pero ya poder respirar bien, es que ayer era muy jodido, man. O sea, ya eso como que siente la molestia en la garganta. Joder, ¿cómo será esa pobre gente que vive al lado de las montañas? O sea, vivir, o sea, que imagínate que estés al lado del incendio y tengas que chupar, o sea, dormir con ese olor a carbón quemado. Deacon. Sí, dime, acabamos de hablar. Sé que tenemos mucho de qué hablar. ¿Señora? Este es un canal privado. ¿Dick? Bien. Quiero que sepas que hablaba en serio cuando dije que te quedaras y ayudaras. Yo sé que esto no es fácil para ti. Estar aquí, así. Oye, ¿a dónde más iría? Y si me voy, van a hacer que regrese este bonito sombrero. Y este sombrero comienza a gustar. Seguro que sí. Ay, bueno, debo volver al trabajo. Esta levadura ya llenó media docena de placas de Petri. Bien, guárdame algo de proteínas vitales. Mucha hambre aquí afuera. Eso haré. Teniente Whittaker, fuera. Es muy raro estar hablando con ella, ¿eh? O sea, es como, what the fuck. yo le estaba sacando más horas al juego que te decía ayer. Creo que me demoró más en planear mi estrategia de pelea que la misma pelea de XD. Bueno, me alegra mucho. O sea, al final es lo bonito de los videojuegos, ¿no? Es como que... por ejemplo, mi primera experiencia con Final Fantasy, por eso me gustó mucho, porque al final es como que a veces tú quedas más en la perspectiva de planear, como que las cosas salgan bien. Y cuando las cosas salen bien, quedas como, wow, sí, como que soy el mejor, como que todo lo que planeé funcionó, y cuando pasa lo contrario no te frustran, son juegos chéveres porque no te frustran, o sea, me gustan esos juegos que son de estrategia por turnos, de pensar un poco, pero que no son incomibles, ¿no? O sea, yo creo que todo como muy equilibrado, si se puede decir eso. Capitán Curry, habla el cabo Russell, responda, retirada, maldita sea, muévanse. ¡Ya los escucharon! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! Russell, repórtese. Señor, estábamos en una incursión intentando llegar a Shumolt y encontramos a la horda más grande que he visto. ¡Oh, shit! ¡Maldición! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ya escucharon al cabo! Ahora, cabo, escúchame con atención. Saca a tus hombres de ahí. No estamos preparados para atacar. ¿Me escuchas? Sí, señor. No a menos que repetirlo. Estuviera yo. Russell, fuera. ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos!
¡Retírense! ¡Vamos ahora! ¡Ahora! Casi no se los papean. La trama de antes era buscar a Sara, ahora es ser mandados a Sara. Es muy extraño, man. Es muy extraño estar hablando con Sara. Estoy jugando en modo normal y aún así es difícil. Sí, me hace cranear. Sí, es que hay juegos que no lo hacen cranear bastante. Y bueno, está bien. Es que igual imagino que hay juegos rejugables, ¿no? Como Days Gone, por ejemplo. Pero la dificultad normal siempre es lo mejor. A mí me pasó con Terraria porque yo creo que cometí el error en Terraria de jugarlo en experto directamente. Con la poca experiencia que tenía viendo un poco a Chuck. Pero nada, siempre es mejor empezar en normal y luego ya tú decides si subirle la dificultad. Yo creo que también por la experiencia de juego hay que ser inteligente, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que hay que hacer las cosas al derecho, como dice por ejemplo. Bueno, estamos en John. Dios, no para el radio. Necesito radio no que para. Te reportes conmigo cuando puedas. Está bravo, ¿eh? Coronel, por supuesto, señor. Saint John fuera. Ese tono estuvo como más mal geniado de lo normal. Y eso que no nos llevamos mucho tiempo conociendo. Madre de Dios, me han puesto como 1000 misiones ahí. No tenía ninguna. Es que eso es típico, no tengo ninguna. Y ruedo, o sea, y ruedo un poco y ya. Dinos dónde está tu campamento. Tal vez te dejemos vivir. Vete al carajo. Acaben con ello. No creo que oiga algo. Veamos si podemos hacer algo al respecto. No te voy a decir ni una mierda. Vamos, ¿me escuchas ahora? ¿Le cortó la oreja acá? No me... ¡Sáquenlos aquí, carajo! ¿Qué opinas? Tal vez podamos llevar esto a algún campamento. Nos darán créditos. Se me hizo acordar un poco a Kang, no sé por qué. Igual Deacon yo creo que ya se ofendió. El Deacon con ver eso se acaba de ofender. Ya uno lo conoce bastante. Sí, lo voy a repetir porque son varios personajes jugables y armas tu equipo. Volveré a darle el juego. Luego de pasarlo, pero con otra formación. Está guapo. Interesante. Gracias, mi querido Beto. Igual ya se me olvidó un poco el nombre que me habías dicho. Era un nombre de Largot. Ya se me olvidó un poco, pero nada. Yo sé que lo busco en Epic y lo encuentro rápido. Porque al final, es en la biblioteca de Epic, sí hay muchos juegos por jugar. Pero bueno, yo lo encuentro. Y nada, mi querido Beto. Vamos a leer la misión. Pero me alegra que... Pues siempre es bueno engancharse a un juego, ¿no? Entonces, al final es como una razón más para estar vivo. Ah, por cierto, yo ya compré la habilidad para tener mucha más munición. Si te das cuenta, tengo 150 munición, 30 balazos. Estoy muy bien, ¿no? ¿Qué cantidad de munición tengo? Ok. Marquémoslo primero, creo que es la mejor estrategia. Hay otro que está por aquí atrás, pero... ¡Oh! Esta no la había visto. Creo que puedo marcar unos 5 o 6 máximo. Creo. Cerca de mí no hay más. Esos son los principales. Ok. Me voy a deshacer de ellos a distancia. Hay una elfa y un enano que se llevan mal y se pasan tirando diálogos sarcásticos entre ellos. Bueno, eso es chévere, ¿no? Al final. Es que al final, si es un juego que tiene al menos algo de trama, pues es buenísimo. Por fin. Como no están cerca el uno del otro, se supone que no deberían darse cuenta, se supone. ¿Es tu cabeza, cierto? Sí, ok. Limpio. ¿Cómo hago aquí para bajar a todas estas? ¿Bajo a pie? ¿Qué mierda es eso? Voy a bajar con la moto para no devolverme mucho.
puede por acá. Right, okay. Creo que ese es un mejor punto para ir a pie. Deslizador lleno. Tranqui, Taylor. Un paracetamol y te crece la oreja. Uy, perder... Bueno, perder una oreja no es nada... Yo creo que es la única parte del cuerpo que al final... No es gran cosa en cuestión de perder una mano, un brazo, una pierna, tus ojos, tu nariz, ¿no? O sea, yo siento que una oreja puede pasar muy, muy desapercibida, la verdad. Es genial esconderse ahí que no te vean. Le metí el cuchillo por todo el cráneo, man, literalmente. Es resádico. Cuchillo mágico activa. Sí, yo pensándolo, creo que es la única parte del cuerpo que literalmente no vas a extrañar mucho. No pensé que le fuera a disparar, la verdad. Por eso me tomé mi tiempo. Pero bueno, nada. La oreja es estética. Sí, en pocas palabras, al final, pues mientras tengas tu tiempo, no, bueno, va y viene, o sea. Y hasta ponerte una oreja justicia y sirve. Ay, mierda. Ok. Al menos ya sé entonces por dónde va el... Por dónde va el cuento. Yo sé que estos se van a movilizar. Me falta uno. Son cuatro en total. ¿Dónde está la otra linterna? Desapareció uno, man, literal. Estoy seguro que había un cuarto hombre. Era una mujer, dos hombres, al menos inicialmente, ¿sabes? Pero ya desapareció uno. Pues está bien. ¿Qué se le va a hacer, no? Oiga, oye, ¿por qué el supresor está al 73%? Qué trampa. Como le volé la cabeza por eso. Me dio hasta pesar, literal. Ese fue el último. Debo encontrar la forma de entrar. Ya sé que tengo que entrar y de una vez meterle ahí un balazo en la cabeza. Que me gustaría cortarle una oreja al negro antes de, ¿no? Pero... Ya si después de esto él no me respeta, ya lo mando a la mierda. O sea, sirve para amplificadores de sonidos y proteger tu tímpano de basurilla que le puede caer, pero no es tan inútil como el apéndice. Maybe. Miren, sin cabeza, pobrecillo, ¿no? Yo, de hecho, en mi último trabajo compaginé muy bien. Me hice como entre comillas, amiga de una fonoaudióloga. La chica me caía súper bien. Era linda, la verdad, pero, o sea, nada más. O sea, simplemente me parecía linda, pero... Y ella así como que me contaba muchas cositas del oído. Me contaba eso, que lo que ella más le fascinó también... Yo le pregunté por qué te quisiste dedicar a eso, ¿no? Ella me dijo que sencillamente pues le habían pasado como ciertas cosas sobre el oído y que ella pues le interesaba y ya está. O sea, como cosas muy personales. Pero sí también me hablaba como de el caracol que hay por allá interno, que es una cosita de nada que tiene como el caracol perfecto, que señala un poco sobre la geometría de Dios y cosas como la geometría sagrada, ¿lo has visto? O sea, el oído al final es algo misterioso. Y ella a cierto punto me dice que es increíble que con la tecnología actual aún no se descubre el 100% cómo funciona el oído, o sea, cómo funciona en sí, ¿no? Es como, oye, o sea, digamos, verlo hasta un punto 100%, digamos, al conocerlo el 100%, aún no. Yo como, va, qué curioso.
Obviamente hay un avance abismal en todo el aspecto, pero... Hola, ¿cómo van? Hola, Dieros, todo bien. Aquí avanzando poco a poco. Fetiche de oreja. Fetiche de oreja, literal. ¿Cómo vas, Dieros? Estamos haciendo la misión para rescatar a Taylor por primera vez, porque me imagino que se va a meter en problemas varias veces. ¿Qué onda, Dieros? Saludos. Te vamos... Ok, ya sé que este hijo de su padre tengo que entrarle, pero con todo. Tengo que entrarle y... ¡pum en la cara! Bien. ¡Lo mataré! ¡Ay, qué celos! ¿Cómo te va, Taylor? Sabes, seré honesto contigo. He tenido días mejores. Ok, claro. Rayos. Ok, escúchame. Sí, deja, man, qué toma esto, sujétalo así contra tu cabeza. Ok. Mi moto está en una cresta por el campamento. Ve ahí y espérame, ¿ok? Hazlo. Sí, bueno. Le acabamos de salvar la cola. Bien, Beto y Andrami. Me alegro mucho, mi querido Dieros, que estés muy bien. Y nada, no, espero que la pases aquí pues bien por un rato. Bienvenido al streamcito. Muchas gracias por estar aquí. Isla Wizard. Ya 7000. 7000 de confianza que pues me sirve. Bueno, ¿y por qué lo maté a él y yo me...? ¿Qué pasó? Déjame investigar un poquito, aquí tiene que haber algo, ¿no? Capitán Corey, habla el cabo St. John, cambio. Tiene un arma normal. Aquí, Corey. Estoy aquí con la teniente Whittaker revisando tu progreso. Cabo, le dije al capitán Corey que fue de gran ayuda. No sé qué habría hecho sin usted. Oh, eso es genial. Gracias. Escuche, no estoy llamando por eso, capitán. Hay un campamento de merodeadores justo a un lado de la carretera. Escuche, me vale verga. Del sur. ¿Merodeadores? ¿Tan cerca de la isla? No. Ya me encargué de esos idiotas, pero hay un hombre herido, el soldado Taylor. Le cortaron la oreja. ¿Rayos, está bien? ¿El soldado Taylor? ¿Qué estaba haciendo ahí? Él sí sobrevivirá. No tengo idea de qué estaba haciendo ahí. Necesito al Doc, a Capitán Jiménez y a unos hombres para que vengan por ellos. Enviaré las coordenadas. Me dirigiré hacia allá y le avisaré. Cobrí fuera. Muchas gracias. Sí, responder la pregunta qué hacía ahí, pues complicado. Hubo unos directos que se escuchaba bien claro los diálogos y voz de los personajes del juego. No sé qué pasó, volví a escucharse bajito. En serio. Y eso que mira que ahorita lo tengo pero a tope, la verdad. Sin mentirte. Espérate. Voy a intentar subirle aún más aquí desde OBS. Porque se supone que debería... Es que si lo elevo a 30. A 30 ya es como súper exagerado. Ahí yo creo. Ahí debe escucharse duro, ¿no? ¿Qué tal se escuchó ese disparo? Se escuchó muy fuerte. Ahí dicen qué tal se va escuchando. Le subí ahí otras dos puntitos de ganancia al juego en general. Uy. Espérate, amigo. Acá hay una zona para... ¿será que vamos? No está nada lejos. Desde aquí puedo acceder a estas... No, son zonas como que están divididas, ¿cierto? Si no, no puedo llegar acá directamente. Si no, yo haría esto de una vez. Veamos, dice. Temes un poco de competencia. Recoge el saco de silicato. Ah, bueno, y podemos hacer esta misión de paso. Ok, está bien. Vamos ahí aprovechando que no está nada lejos. Qué raro, el signo de interrogación está aquí. Estaba acá, ¿no? Súper raro. Pero bueno, mi punto de interés es aquí. Hay que buscar acá, gente. ¿Qué cojones se supone que voy a buscar? Revisemos. Debe ser este, supongo.
Bien, veamos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Te tengo. Sí, me hago la misma pregunta. Hay algo acá, de hecho. Ah, ok, es una planta. Esa zona que parece un condominio en circular es donde hay un sitio negro que no puedes acceder. Te lo marca el mapa, pero entras en una misión. ¿Esta área? ¿El fin del mundo? Sí, igual se ve como algo súper seguro, ¿no? Se ve como un condominio negro, pero súper seguro. Como tipo Resident Evil cuando entras a la colmena, algo así. What? Hay una tiendita de acampar y todo. Oh, más o menos mal, ya no está haciendo tanto calor. Porque madre de Dios. Sí, esa misma. Dale, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por decirme y por confirmarme. Ah, 18 de chatar. Una barra de metal me sirve también. Ah, no, es una barra de metal, ok. Ahí estás. A ver. Solo hay un bate. Bueno. Una trampa, no. Soy justo hasta esto. Mierda, la acción muere. ¿Y ahí qué hago? Me van a violar. Cosas, no puedo dejar que me vean. No lo mataron. Te digo porque yo sí me investigué como por una hora buscando y rodeando la zona por donde entrar y me daba coraje. Sí, yo ya por eso aprendí que prefiero esperar misiones y ya. O sea, no voy. ¿Te has dado cuenta? Yo por eso también trato de no ir tanto a ir al 100% porque al fin y al cabo hay el 100% es con tramas. Entonces no. Sí. No es mundo abierto al 100%, sí. Hay cositas. Obviamente entiendo que se tienen que desbloquear con el tiempo. No es como el Den Ring, que en el Den Ring pues de lo que se te da la gana. ¡Hacia atrás! ¡Maldita perra, morite! ¡No! ¡Un momento, tendrás que detenerte! Ven acá, zorrita. ¡Te gustó ese movimiento, eh! Es mejor que nada. No tienes nada de balas, mujer, no me jodas. Está viendo para el otro lado. El momento ideal para matarlo. Y a tu casa, amigos. Tiene más munición. Esta de la mierda. Esto. Quiero la otra arma. Ay, que se hizo la otra arma, no me jodas. Ah, es que ya tengo las dos. Ok, buenísimo. Ay, ¿dónde se supone que están mis cosas o todo esto? Cuando te sale a investigar así, evita pasar por el lado de los árboles. ¿Por qué? Ah, ok, ya entiendo. Vale, está bien. Mi mejor amigo que lo jugó en mi PC le pasó lo mismo. Le tuve que decir lo mismo. O sea, básicamente eres el consejero inadvertido. Yo salí de aquí, ¿verdad? Pues mis cosas deben estar acá, ¿no? Ah, regresé acá, corazón, ya todos están muertos. Literalmente ya todos están más muertos que Martín. Curioso, ¿eh? Curioso que llamó a esa misión. Mata a los enemigos en sigilo, el Andrami. Que se armen los putos. Sí, yo sé como Shrek. Si no quieren, entrenla.
Tiro la cerveza a la mierda y empiezo ahí el desmadre. ¿Será que saca? ¿Dónde mierdas están mis cosas, joder? O sea, ¿cómo se supone que voy a encontrar mis cosas acá? ¿Alguno me puede guiar, por favor? Bueno, gente, lo siento, pero debo ir al baño rápido y regreso, ¿vale? Deme un momento, mientras tanto me van contando cosas, cómo les fue hoy, que me cuentan, ya regreso. Ya regresé, mi gente. Da igual. Tengo que dar una cosa con mi papá. Con mi señor padre. Así que, nada más. Hay que hacerlo. Es en la parte de arriba. Hay una mini tiendita de campaña con tus cosas. Me pasó lo mismo cuando me pillaron. No encontraba mis cositas.
Ay, no, gente, vamos a ver. ¿Dónde mierda? Ah, me dijiste que en la parte de arriba hay una tiendita de acampar, ¿no? Pues más arriba aquí, no sé, supongo que es por acá. Joder, macho. Acá hay una trampa. ¿Dónde estará esa tiendita, man? Uf, me mareé un poco, qué raro. Tengo que respirar. Hay que respirar, gente. O si, será que siento otra vez el olor a leño quemado. Uy, un bidón de gasolina. Las trampas de mierda. Un envase de combustible. Ay, holy shit. ¿Dónde estará, man? No, Andrami, vas bien. Habla como un... Había como un caminito hacia arriba, un sendero de tierra. Ah, ok, voy. Voy. Espérate, mientras tanto, voy a dejar esto aquí en el centro para que nadie me pierda. Por acá. No, por acá no veo nada. Pues tiene que ser por aquí. Un sendero de tierra. ¿Por allá te refieres? O sea, por aquí no es. No, gente, estoy más perdido que la mamá del choque. Ah, ok, voy a pasar aquí la... Es por acá, supongo. O sea, me dices por acá. No creo, ¿no? No, por acá no puede ser. Estoy perdido. No mames, en serio, te ponen a buscar las cosas ya lo mal hecho. Ay, no quiero caer en esta trampa, pero bueno. Subiendo por la montaña... Es que le entiendo a Beto. Te dejo buscar mejor. Ya te rendiste, está bien. Ay, me toca solito. A ver, por acá. Vamos a ir otra vez a cada rincón. Aquí no están mis cosas. Bien. Allá no están. Miremos acá. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Voy a revisar cada maldita tienda que veamos. Que es que no. Aquí tampoco está. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Mierda, cabrón. Pero es que, o sea, literalmente. O sea, nadie. Yo estoy seguro que nadie va a encontrar sus cosas en la primera. Por acá, supongo. Por aquí me marca como un cuerpo o algo. Hay un puma free. Pues vaya, qué tentador. Me rindo, maldita sea, ¿dónde está esa mierda? Es que es increíble porque dentro del maldito campamento no está, o sea... Y no sé si aparece como tal en el radar y en la torre de comunicaciones. Uy, pero eso hay que devolverse un montón, ¿no? O sea, me devuelvo hacia la moto. Ah, ¿será que es acá? Debe ser aquí. Oh, Shirak. Ya. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Espero que me tengan paciencia. Oye, esto no me dieron casi munición. Qué desgraciados infelices, ¿eh? Bueno. Muchas gracias por su apoyo, Gerardo. Y por la paciencia, porque... Es que, mano, estoy seguro que nadie encuentra esa maldita tiendita de la primera. Por fin, Andrami. Ustedes saben que me tienen que tener paciencia porque no... La paciencia es la paciencia, gente. Porque sin paciencia no hay paciencia. ¿Entienden? ¿Entienden el punto? ¡Corre, Forest! Oye, estoy casi muerto, ¿eh? Y ya me sale un punto de interrogación. Madre de Dios.
Si no era perder todas tus cosas. Sí. Allá me voy a la mierda ya. ¿Qué puntos de interrogación? Por eso nunca busco signos de interrogación. Me valen madres. No voy a volver a un signo de interrogación. Sí, aunque Mauricio, es que lo tengo que tener al lado para ir, si no. Vamos a esa misión principal porque sí, allá no se puede acceder a ese sitio de dinero. No ir hasta allá, digamos, por descubrirlo. Voy acá, hago esta una vez y ya. Estoy muy lejos, no me jodas. Espero que me alcance el combustible. Estoy muy lejos. Estoy muy lejos. Taylor, ¿cómo te va, amigo? Le dijo, amigo. Como te dije, viejo, he tenido mejores días. Oye, creo que ya dejó de sangrar. No, sigue sangrando. Ya viene la ayuda. Sosténlo bien. ¿Quieres que regrese y espere contigo? No, claro que no. Se volvió súper generoso. Estoy bien, en serio. Luego pasaré por la enfermería a ver cómo estás. El Lincoln se volvió madre, ¿eh? Como decíamos en el servicio, se volvió re madre. ¿En serio? Se volvió madre. Sí, también lo he visto. No le des demasiados problemas al Doc, ¿entiendes? Lincoln fuera. Yo me acuerdo que en el servicio estaba el intendente. No, obviamente no voy a decir el nombre completo porque me lo sé de memoria, pero Asdrúbal. Uf, Asdrúbal. Era una madre. Ay, no me jodas, pero acabo de salir de una y me meten otra, hijo de putas. Ahora sí, Naraus va a tener paciencia. Perros de mierda, cabrones, hijos de la gran. Ya me sacaron la piedra estos hijos de puta. Ahora sí, gente, ya me emputé. Que les vuelo esa cabezota para que no me jodan. ¿Hay más hijos de su madre o no? Dios. Dijo Evelyn de la momia. La paciencia es una virtud. La momia, tremenda película, ¿eh? Títulos para el stream. 2 horas buscando mis cosas de busca. Y lo peor es que hoy en día pega, ¿eh? Hoy en día uno ve unas cosas tan absurdas, man, en stream. Bueno, sobre todo en TikTok. Uno en TikTok sí ve un montón de mierda. Desde los NPCs hasta un montón de mierda. Hasta el 0%. Ay, Dios santo. Puedo arreglarla. Pero yo creo que si poco se título capaz y entra más gente, ¿no? Sería como una ASMR solo escuchando a Deacon caminar. Vas a tener que bajarte el campamento de merodeadores para que te dejen de emboscar. Ah, no, pues yo voy para allá, de hecho. Voy para allá, mi gente. Allá voy, hijos de su madre. Dios. Uy, madre mía. No me dejan en paz. No me dejan vivir. No me dejan morir. La frase de Henry Cavill en la Liga de la Justicia. No me dejas morir. No me dejas vivir. ¿Qué quieres de mí? ¿Usted es alto? No, gente, sálganse de esto. Sálganse porque aquí me quedo. Solo falta el puma para que lo baje la moto. Falta que venga el Chapulín Colorado y me baje también, man. Eso es lo que hace falta, la verdad. Bueno, gente. Vamos, Diosito. Dame tu fuerza, por favor. Uf, bueno. Ay, hablando. Dieros, ¿pero qué eres? ¿Adivino? ¿Qué mierdas? Hay un puma del otro lado. Ese maldito timing, ¿dieras? ¿Pero qué carajos? O sea, ¿sabías que había un puma acá o qué? Donde no hubiera sido un salto, ese puma me baja, literalmente. Nace timing. ¿Qué putas? No me lo esperaba.
Pero qué cojones, man, o sea, es como si supieras, literalmente, es como si supieras que eso iba a pasar. Fue muy raro. Pues bien, Dios, felicitaciones. Hiciste un timing ahí perfecto. Bueno. Solo, por favor, no digan, no me deseen otra cosa, por favor. Hagamos de cuenta que todo va a ir bien, ¿no? Hagamos de cuenta. El puma te estaba esperando con tenedor en mano. Sí, estilo dibujitos. Ay, mira. Estilo dibujitos de los Looney Tunes. Ah, sí. Lo necesitaba. Le faltó tener aquí la servilleta. Bueno, sí, tenedor en pata, cierto. Bien. Corrección, amigo. Amiguito. ¿Qué son esas lógicas? Man, o sea, me han hecho parar cada maldito minuto del viaje. O sea, puedo ir tranquilo por 2 minutos, cabrón. O sea, solo 2 minutos, no pido más. Me salen 3 signos de interrogación y 2 aquí, ¿eh? Hay 2 signos de interrogación acá, pero no me jodas. ¿Qué pasa acá, cabrón? ¡A la mierda! ¿Qué hay aquí o qué? Hay cositas para farmear, me gusta. Me los vuelo con escopetazos porque estoy ya cansado estos. Ah, es que hay como cositas por acá para farmear, me gusta. Tengo full distracto, o sea, ya en este momento me puedo garchar una bomba. ¿What? ¿Esos puntos rojos que son? Uf, el anido. Debe estar por aquí. Son... ¡Ah! Es que son cuervos. Debe estar cerca. ¡Lo vuelo! ¡Mierda! Y eso que escuché, ¿dónde venía el sonido? Pero... Nidos. Deben estar por aquí. Debo estar cerca de un nido. Puedo olerlo. El nido está aquí dentro. ¿What? Ahí llegó de Niro acá adentro. ¿What the fuck? Sí, ¿pero qué es esto? Dejó Nero por aquí. Debe haber una barata de estas cosas. Nota de campo 2069. Si no te emboscan más porque no hay más animales. El profesor me envió del equipo de vigilancia. Ay, Dios. Se han detectado patrullas de la milicia en 8 ocasiones distintas en esta ubicación. Lo que no sería relevante con la excepción de que no la han convertido en cenizas. Así que, en fin, eso atrajo la atención de mi supervisor. Resulta que estaba en lo correcto al señalar esto. El sitio designado 307, una casa de vacaciones de los años 50, se ha convertido en el nido de un grupo de adolescentes infectados. Aproximadamente entre 8 y 12 individuos, según los patrones de migración. Los resultados de los análisis de sangre realizados a los hombres, de aproximadamente entre 13 y 12 años de edad, muestran anticuerpos y proteínas antivirales que, en realidad, no podemos identificar. El laboratorio ahondará más. Conclusión. Alguien en la milicia está haciendo experimentos con estos chicos. ¿Quién está dentro de la milicia? ¿Y por qué? Su nombre es Sara. ¿Y por qué? Bueno, porque está tratando de acabar con esos pedazos de mierda y yo le ayudaré. Ahora los cuervos te emboscan. Lo que faltaba. De desertarme medrequillos. Por un demonio, lo que faltaba. Me están llamando a jugar, pero no tengo ganas. Pasé ya mucho tiempo en PC. Ando de chill viendo el directo mientras como. Ah, muchas gracias, mi querido Beto, por quedarte. Te lo agradezco mucho. Sí, igual a mí también a veces me pasaba antes. Me pasaba cuando yo tenía personas con las que jugaba. Ya era como. O sea, no quiero. O sea, ya. Uno, si uno no tiene ganas, pues no tiene ganas. Y esto. Aumentaría un poco más mi salud. Aparte que me rellena la barra. Me sentía un poco mal. Ok. Sigamos. ¿Hay algo en este segundo piso de la casa? Creo que no. Aquí. Cabrón, bien, bien.
contagiados hoy. ¿Dónde está el nido? ¿Es nido de pájaros o nido de qué? Mierda. Ah, ya lo vi, ok. Aquí estás, amiguito. Ah, ya tu nido, o sea. ¡Es tuya! Pero más que claro, de noche no los veo mucho, ¿eh? Viene por acá, pero... No deberían quedar muchos hijos de su madre. Vienen dos. Madre mía, ¿eh? 4, 5, 6. Buenísimo. Falta otro nido ya. Sí, ¿verdad? Al parecer sí. Eso que ya estaba muerto. ¿What? Ay, mira odiadores y todo. What the fuck, man. Ya. Uf, buen amigo. Debe estar por aquí. Despejado. Oh, no tengo más, ok. ¿Y estos qué hacen acá? ¿Contra qué están peleando ustedes? No sé contra qué están peleando, pero bueno. Hola. ¡Disparó! Me atrevería a decir que no habría más de ellos. Y no sé si hay aquí. Y no sé si aquí hay más nidos. Literalmente no lo sé. Si alcanzaste a subir a nivel 3 el campamento de los Lake antes de irte de esa zona, sí, correcto. Es nivel 3, Bético. Igual si quieres ya te muestro. Ahí está. Si te vas a dedicar a matar hordas, campamentos o quemar nidos, equipate la minigun. Tiene mucha munición. ¿La minigun? Está bien. Espera, ¿a qué te refieres? ¿A la minigun que ya tengo actualmente? ¿Esta? ¿O es otra arma? Pues esta ahorita tengo buena munición, la verdad. Tiene buena munición. ¿Hay otro nido por acá? Creo que no. ¿Por qué sale tanto signo de interrogación por estos lares, man? Okay. Creo que me voy. Hay un montón de cosas por ahí, ¿sabes? Listo. Pues yo con mi escopeta y mi subfusil pequeñito me siento cómodo. Pero pues sí, supongo que para una horda grande es necesario. No vi otro nido a simple vista, así que pues yo sigo mi camino. Oh, hay otro nido ahí. Ugh, creo que lo voy a quemar de una vez. Creo que sí, gente, creo que sí. Acá hay un nido, de hecho. Otro nido. Hazte cenizas. ¿Lo alcancé a quemar? Dígame que sí. Fuck. No. Solo es ese, ¿verdad?
Ahí solo veo uno. Y ya se empiezan a ir, ok. Uy, joder, imposible que no le pueda dar. Ah, no, era el de Hot Spring, la de Tucker, la minigun, la arma especial que tiene 275 balas. Oh, shit. Ah, es que para subir nivel 3 Hot Spring, la verdad, ahorita no me dan ganas. E igual creo que no me puedo devolver eso. Pero subir, o sea, subir el campamento de Hot Spring igual no es tan difícil porque ya lo tengo al level 2. Solo es hacer por ahí unas 5 o 6 misiones más y ya está. Pero me da flojera. Se muere y ya no tengo munición. El problema es ese, que no tengo munición, literalmente. Así que eso me joderá un poco. Oh, mierda. Ay, señor. Protégeme, señor, con tu espíritu. Protégeme, señor, con tu espíritu. Ahí llegamos. Necesito la munición, ¿no? Como diría el mexicano, banda, necesito la munición. Está pasando por allá, vende gran brote. Espera, que está vendiendo. Creo que está vendiendo como a 20 limones. 20 limones por 3,000 pesos. O sea, menos de un dólar. Gente, yo la verdad los compraría, ¿eh? A veces me gusta hacerme mis limonadas, la verdad. Oh, hay doble coche, munición. Pero bueno, igual. De pronto volverá a pasar en algún momento. Los limones a veces hacen falta. Pero raro que pase esta hora. O sea, son las 9 de la noche acá, no me jodas. Pobre señor, de pronto no ha vendido. Yo le diría, señor, démelos todos y vaya hacia su casa. Ya, quiero estar full munición, la verdad. Gracias. Ya que tenemos full munición, ahora sí se me ha motivado. Bueno, este parece el lugar para buscar un poco de silicato. Muy bien, chicos. ¿Cómo están entrando? Lo siento, amiguitos, pero es que me hacen un poquito de estorbo. Todo está cerrado. Debo encontrar la forma de entrar. Tal vez aquí arriba. Debería poder subir por aquí. ¡No! ¡Muerto! ¡Bicho de mierda! ¿Qué es por este agujero? Aquí sale el kilo de limón, casi 3 dólares. Pues tú estás hablando de un kilo. En cambio aquí están vendiendo 20 limones. Pésate 20 limones a tantos. Una tienda familiar. Una tienda familiar, ah, buenísimo. A tu casa, amigo. A estudiar. Aquí está. Silicato, esto funcionará. Bien, ahora solo tengo que encontrar una salida. Si no tienes una salida, crea una salida. Bueno, por aquí no hay nada más, según veo. Ah, alguien no sabe estacionar. Literal. Perra. Alguien aquí no sabe estacionar. Sí. Sí. Ok. Ay, no sé estacionarlo en alguna. Vamos a estar rápido, sí. Ya basta. Por. Bueno. Próximo destino está bien. Uy, ojo con el agachamiento. El otro chiquito aquí es limón de pica y es más caro. Limón de pica, no sé si. O sea, aquí no sé.
Ay, en serio. Vamos. Hay nidos por todas partes, ¿no? Yo de hecho no conozco más limones de los normalitos, de los verdecitos, porque yo he visto que hay unos limones que son muy amarillos, que tienen una forma un poco más como ovalada. Oh, hay algo de enero aquí delante. Oh, tiene que ser por acá. Tiene que ser por aquí delante, supongo. Mierda. Debo matarlos a todos, a cada uno de esos asesinos, hijos de puta. Se cayó muy chistoso, man. Parte. Me imagino que alguien lo reemplazará. Queroseno, qué rico, me gusta. 3, 4, ok, vamos. Si quieren venir por mí, tienen que abrir ahí, ¿no? Supongo yo, no sé. Te tengo. Me gustaría activarles el motor para que vinieran todos los bloques y se los comieran. Prefiero quedar yo mismo a que no, a que me voten. Debo encontrar la forma de entrar. Si hay otro inyector. Eso es todo. Esto es con que se puede destruir con explosivos, ¿verdad? Maldita bitch. Me enchufo un botiquín porque pues no los, casi no los uso, ¿sabes? Lástima que no puedo saltar acá. Tiene pinta de horda, ¿cierto? Sí. Ok. Sí tiene. Sí es horda, gente. Madre de Dios, es horda. Uy, me subieron por el otro lado y me cuenta de medir. Adiós. ¿Dónde están los explosivos aquí? Supongo que se terminaron sus días emboscados. Pero suerte pequeñita. Apuesto que sí. Deberían tener combustible por acá, mano, o algo que ardiera, ¿sabes? Ay, señor. Ah, ya vi una. Come on.
haciendo en absoluto bien, pero pues ahí vamos. Esta horda siempre se activa en esta misión, sí o sí te la topamos. Lo mismo cuando vas a capturar a un tipo de la granja y te topa la horda más grande. Ah, ¿en serio? Ah, sí, 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 ya recordé esa misión. Es la más cercana que estaba a esa horda. Bueno, es una horda pequeña. Afortunadamente. Aunque van viniendo como de a pocos. Ok, viene la otra parte de la horda. Ya decía yo que era muy pequeña. Aquí está el generador. Oh, buenísimo. Aquí me queda, creo que es el último tiro, literalmente. Ah, bueno, con esto ya las bajo. Oh. Esos zombies de verdad dan miedo, te atacan apenas te tienen alcance. La verdad, sí. Oh, Dios santo. Bueno. Me quedé sin nada de munición, creo que voy a tener que recargar con el de la moto. Si es que no encuentro algo de munición por aquí, claro está. Voy a tener que andar con esta mientras. Bueno, me reventé todo esto, así que usé lo que tenía en el mapa. Nice, con lo que vieras. Encima se agachan, te encierran en camino, te esquiva muchas veces las balas. Es que es muy difícil darles porque ellos se van metiendo a tu izquierda. O sea, tienes es como que ir apuntando, pero, o sea, pegado, ¿sabes? Como apuntar hacia abajo. Es extraño. Hay que, o sea, hay como una manera específica de ir disparando mientras estás con una horda. De resto, todo es como una, o sea, hay como una jugabilidad distinta para hordas. Eso sí, ya me quedó un poco claro. Un poquito solamente. Pero al menos hay todos los consejos que me han dado hasta ahora y todo el tema han ido bastante bien. Al menos ya nos deshicimos de esta parte de la horda, porque supongo que hay otra partecita por ahí. Ah, mira, allí hay más combustible. Ah, maldita sea, se quemó el fusible. Oh, mierda. ¿Qué tenemos aquí? Ah, ¿de dónde diablos voy a sacar un fusible? Ok, vamos a ver. Escucharon un perrito ladrando, es mi pecas, mi perrito. Está por ahí. Es que siempre cuando pasan unos perros, a esta hora que lo sacan, son unos perros de los grandes. No sé la raza, solo recuerdo. Son San Bernardo. Son San Bernardo. Entonces, y mi perrita es chiquita, pero ustedes saben que los perros chiquitos tienen algo contra los perros grandes. No sé, pero son como que se les sale un instinto de valentía extraño. Que no sé describir muy bien. Buenísimo. Me sirve. De lo que es no tener nada de munición. O sea, hace rato no me quedaban ceros. Oh, buenísimo. Uf. Ya con esto me siento como nuevo. Ok. Ya con esto sobrevivo. Combustible, sí. Sobreviviré. ¿Dónde está el cosito ese? Es este, ¿cierto? Sí, ok. Y ya por la antena ya lo reconozco. Entonces recarguémoslo de combustible. Necesitado. El perro se escucha mejor que la voz de Dick. Eso debería bastar. ¿Qué pasa? Pero sí. ¿Qué pasa? Pero sí. Es cierto. El combustible tiene que estar por acá. Todos estos mate, creo que acá hay un montón. Oh, hay un carro de policía justo afuera. Hay bastantes cositas por farmear, la verdad. Sí que aquí sí que vale la pena checar un poquito, ¿eh? Ay, Dick, ¿en serio? Ahí bailé un poquito, es el baile de la escalera.
empieza a sonar la remanga. Yo me acuerdo de esa canción, no sé dónde será. Tengo que revisar más cerca. Bunker, sí. Aquí está. ¿Será que el fusible está aquí dentro? Bueno, ¿a dónde? Aún lo tengo. Vamos a matarlo de manera sigilosa, gente. Como para que tenga una muerte feliz, ¿no? Happy. Tin. Voy a recoger más munición en este coche de policía, si es que se puede. Claro que se puede. Me encanta que use cuchillo para esto. Oh, y tuvo pequeño también, buenísimo. Buenísimo. Así seguimos. ¿Por dónde carajos me vas a meter? Según esto es como por acá, ¿no? Ah, no, es de vuelta. O sea, tengo que devolverme, ok. Ya sé que el búnker está acá, entonces ya bajo en cualquier momento. Una bujía. Tiene que estar por ahí. Ah, ok, vale, me está señalando por acá. Bien, revisemos. ¿Dónde? Cuando dice eso es porque ya lo tiene cerca, ¿no? Pero no veo nada. O acá. En marcha. Ok, ahora tenemos que ir por acá. Y debería estar por aquí. Acá. Se supone. Un fusible. Sí. El vidrio trasero todo roto. Y Dick abre de todas formas la cojuela para sacar la munición. Sí, digamos que Dick es bastante políticamente correcto, la definición de Dick. A veces. Cuando está de buen humor. ¿Dónde es que se tenía que reparar esto? ¿Era de este lado? Mierda, no me acuerdo. No me acuerdo dónde se reparaban los fusibles, gente. ¿Ustedes se acuerdan? Puta madre, yo no me acuerdo dónde es esa mierda. Recojamos todo esto. Hay que farmear. Debe ser acá. Si no es acá, me pego el tiro, gente. A ver. Puta madre. Ay, ¿dónde es? Tengo muy mala memoria a veces. Mi retentiva está en la mierda. ¿Dónde era el de los fusibles? O se repara acá mismo. No, ¿verdad? No. Yo sé que me quedó un montón de bocinas activas, pero me da igual. Está destrozado. Ya acá. Sí, ahora sí está bien. Bueno, con eso bastará. Espérame porque creo que sí, al menos voy a quitar los que están acá. Ah, no, los de acá ya los quité. Ok, buenísimo. Les deben faltar las de algunos de adelante. Pero ya lo comprobaremos en este momento. Igual ya llegó la horda, así que me da igual. Aquí vamos. Ahorita que llega el resto de la horda y mema. Sí, ahora sí está bien. Maldita sea, esto los atraerá a todos. Ay, ese proyecto. Ah, ok. ¿La apagué? ¿Lo apagué, cierto? Bueno. Perdón.
llegaron más, ¿eh? Pues nada, que me esperen. Yo voy a bajar mientras. ¿Eh? ¿Bajan por aquí? Espero que no. Yo solo espero que no. Vaya, qué mapa tan fácil de ver. Un mapa. Y está marcado, sí, genial. Emboscada en el lago Spears. Uf, gente. Vamos para ese level 12. Flecha incendiaria. Oh. Supongo que no lo necesitarán. Ya no. Pero no volveré a usar la ballesta en mi vida, la verdad. Creo que voy a dormir un poco, solo gente. Quedo. Descansaré un poco. Quedo, miren, quedo. Y bueno, mi gente, listos ya para el viernes. Oye, la semana se me están pasando demasiado rápido. Eso no es normal, gente. O sea, otra vez fin de semana. Ya estamos en febrero, literalmente. Ese es el último fin de semana del mes. Y así. Para volver al trabajo. Siempre recuerdo a un narrador de radio aquí, pues, en Colombia. Siempre dice... O sea, siempre que es lunes, dice como... No, ya prácticamente se acabó la semana. Lunes. Y ya como que febrero, marzo... No, prácticamente ya acabó el año. Y sí, es que man, o sea, tú parpadeas y sientes que literalmente ya se pasó medio mes. Una burrada. Mi noción del tiempo está demasiado distorsionada. Lo diré y siempre lo diré, gente. Porque hubo un tiempo en el que se me hacía eterno todo, la verdad. Y mágicamente, de un rato para acá, no, ya no. Bueno, creo que lo voy a volver a aprender para que me encuentre los zombies más fácil. ¡Oh! ¡Hay un grandote ya! ¡Holy shit, dude! ¿Pero qué está pasando? No, a ese me lo tengo que franquear, ¿no? Supongo que no hay energía. Me lo voy a franquear, gente. Me da igual. ¿Dónde está el grandote? Ya llegó hasta allá, what the fuck. Tenía que aprovechar, lo siento. Uf. Buenísimo. Adiós, amigo. Bueno, voy a volver a encender esto para que me llegue todo el mundo acá. O sea, hay un montón. Yo no voy a apagar todo eso. Me lo tienen, es que... Aquí vamos. Si van a entrar acá, que entren, me digo. Sí, un inyector de enero. Veamos sí. Si aún funciona. Ay, yo creo que literalmente en su interior dirá... ¡Tú! Yo creo que la concentración es lo que voy a seguir usando por un buen. Con esto. Al 100%. Va a estar. Perfecto. Me voy. Otra Grimini grabadora de enero. Oh. Teniente Sinclair. Creerán que no hay electricidad. ¿Cómo saldremos de aquí? Silencio. ¿Cómo? Supervisarás ningún otro sitio de desecho de cadáveres. Sí. ¿Y sabes qué? No lo extrañaré. Ni un poco. Era como usar una pala para detener la marea que venía. Una maldita pérdida de tiempo. Te entiendo. ¿Qué es lo que harás ahora? No me uniré a esos bastardos, te lo aseguro. Tengo un mapa de reconocimiento y vamos a acabar en los sitios de desecho de cadáveres. A la mierda. Será mejor que los llame por su verdadero nombre. Tumbas masivas desde aquí hasta la playa Zeros. Tumbas masivas. Iré allá. Playa Zeros. Suena bien. A la costa. Playa. ¿Puedo ir okay, contigo? Playa. ¿Por qué diablos no? Me llamo Sinclair. Martín. ¿Y cuántas raciones de comida tienes? Sí.
Sí, bueno, la costa no es tan mala idea. Al menos no he visto ningún freaker que pueda nadar. Bueno, espero que haya sobrevivido, Marty. Bueno, ¿esto qué es? Esta es curativa o de resistencia. ¿Cómo sé para aplicármela? No, man, es que no dice. O sea, ok, a mí me gustaría usarla sabiendo que hay una ahí gratis, ¿sabes? Mira, que hay otra. ¿Cómo puedo saber de qué es para usarla, para gastarla? Oh, mierda. Ahora, ¿cómo mierda llegó mi moto? No me jodas, bro. Esto está una locura. Se dio la vuelta justo cuando la miré. Qué miedo, man. Voy por mi moto, voy por mi moto. Me hubiera gustado gastar esos cuartiles de resistencia, pero creo que ya no. A casa. Recoge la moto, imbécil. Me voy. Por cierto. Bueno, ya debería poder ver esta zona del mapa. Es correcto. Ok, me muestra el resto de news que hay por ahí. Hay un marcado histórico, pero volveré algún día por acá, supongo. Y no hay... Bueno, ahí está el sitio de enero y ya está. Hace falta como más mapa hacia abajo, pero no sería más... También sería cazar esta emboscada, cazar lo cazado, en pocas palabras. Nada, gente, creo que me devuelvo. No sé si de una vez por este nido. Está ahí de camino. Uy, puntito de habilidad, como me gusta. Creo que quería ver uno que había acabado de desbloquear, ¿no? No me acuerdo. Ah, no, creo que eran estos. Reduce drásticamente el costo de resistencia al rodar. Capacidad de aturdir enemigos débiles al lanzarles una piedra. Aumenta de manera significativa el daño de las armas fabricadas y las de combate cuerpo a cuerpo. Pues amigo. Infliges más daño con las armas cuerpo a cuerpo, menos con el cuchillo pequeño. Tu daño es excepcional si combinas esto con puños duros. ¿Cuál es el de puños duros? Ah, está igual, ya la aprendí. Ok, buenísimo. Literalmente, buenísimo. Que dejar esas armas allá sonando porque no pienso hacer nada más. Hay bastantes sneaks. Lo vuelo. Debo estar cerca. Hay otro. Oh, se quemaron los dos al tiempo. Buenísimo. Deberían quemarse ya por completo y no debería haber más. A ver, chequeamos rápido. Queda aquí el último. ¿Listo? Ya está, gente. Ya volví. Se me pegó el stream. A veces se me cambia la ruta. No te preocupes, querido Beto. No, estaba preguntando sobre unos cócteles, pero bueno, no pasa nada. Es que vieron unos cócteles gratis allá en enero. Pero es que me tuve que ir a cagando leches, como dirían los españoles, porque eventualmente había mucho bicho. Que mira, dejé como 4 parlantes prendidos. Me da igual. Pero si había como 2 cócteles de resistencia o curativos free.
fuera, pues, me hubiera gustado usarlo. Pero bueno, no lo olviden. Ay, no voy a ir a ese punto de interrogación, me da igual. Oh, son supervivientes. Aquí afuera no hay más que asesinos errantes y saqueadores. Nah, ya lo mataron, ma, pero qué putas. Ay, váyanse al carajo. O sea, no sé, esos supervivientes se me parece súper justo. O sea, me imagino que siempre tengo que hacerlo en sigilo. Si me ven, ya lo matan. Entonces, puedes usar el cóctel de concentración. Te mantiene un momento la barra sin bajar. Mientras la tienes activa, la misma resistencia, pero al correr. Interesante. Hay otros niños por ahí. Iba a pensar que iban a haber nidos de pájaros, ¿sí? La verdad no me hubiera imaginado eso. Pero creo que los que estaban ahí deben ser de resistencia, porque no creo que el juego te regale cócteles curativos así como tan de grandes. Y que me estrelló con ese árbol. No, Andrami, cuando veas supervivientes, ve a liberarnos lo antes posible. Disparar el que le tengas, a que les tenga apuntados, y luego matas a los demás. Ok. Vale. Es que me van a matar muy rápido. Yo quería flanquearlo literal al segundo, pero ni tiempo para eso me dio. Gracias. Oh, de día se ve mucho más bonito, debo admitirlo. Bueno, seguro por lo que está medio helado. Al final de cuentas. En este campamento sí como quedó con un poco de lag. Y se quema, ese tiro. Ese se tiró como película de James Bond, no sé. Fue algo un poco loco, a decir verdad. Vamos a recargar de todo un poco, porque sí estoy un poquito loco. Oye, Di, tengo una pregunta. ¿Qué diablos hace un tipo de la costa este hasta acá? En realidad, sí. Serví con un tipo de Long Island. El acento es difícil de olvidar. ¿De verdad, amigo? Déjame decirte que antes de que todo se fuera a la mierda, tenía un sitio web llamado NecesitasArmasYoTengoArmas.com. Ay, vaya, no puede ser. Chile. De ahí te conozco. Tenías un programa de televisión. Mi padre solía verlo en ese entonces. ¿Qué? Vaya, tu padre tenía buen gusto. Por supuesto que sí. Yo viajaba por el país yendo a exhibiciones de armas en medio de la nada, mercados de pulgas, cosas así. Supongo que esto entra en medio de la nada. Sí, supongo que sí, ¿no? Qué locura, man. El mundo se oye, cabo, no te metas en problemas, ¿entiendes? Sí, tranqui, amigo, tranqui. Aquí está cabo, el mecánico. Amigo, tengo algo que decirte. Dime. Bien. Te conozco de antes. Bueno, ay, no personalmente, pero soy de Farewell, como tú. Mis amigos y yo solíamos verlos por la ciudad, a los Mongrels, montando esas motocicletas, llevando sus chaquetas de cuero. Viejo, pensábamos que eran increíbles. Claro. ¿En serio? Sí, sí, amigo. Tenía un montón de tiempo libre. Yo tuve que salirme de la escuela. Embaracé a mi novia y tuve que conseguir un trabajo. Oye, si alguna vez decides, ya sabes, comenzar un club, Mongrels o lo que sea, cuenta conmigo, ¿sí? Me apunto. Sí, no tengas ilusiones. Claro, amigo. Sí, no, solo decía. No te ilusiones, amigo. Cabo, nos vemos. Bueno, bye. Voy a ir corriendo este llave. Ah, cabo, ¿qué tal? Sargento. Y a ver qué nos van a decir. Oh, tienen un buen cultivo, ¿eh? Oh. Cuida
matar, te lo juro, por Dios. ¿Qué, le tienes miedo a la competencia? ¡Lárgate! ¿Hay algún problema? ¿Señora? Solo una discusión amistosa, cabo. Teniente. ¿Cómo intensifica? ¿Qué estaba pasando? Nada, es solo... Weaver, él piensa que la respuesta a todo es reducir todo a cenizas. Es un imbécil. Sí, qué imbécil, Tim. Gracias. Oye, no... ¿Ahora qué, Dick? Me agradezcas, no me agradezcas. Cada vez que lo haces, acabo afuera con otra de tus malditas tonterías de requisición. ¿Mis tonterías? ¿Eso crees que es esto? ¿Que todo lo que estoy haciendo es pura mierda? ¡No! Claro que piensas eso. ¿Sabes? No entiendo qué sigues haciendo aquí. Entonces, déjame avisarte. Pasé los últimos 2 años matando freakers. Uno por uno, de cerca, tan cerca, que podía ver la carne pudriéndose entre sus dientes. Así que si estás trabajando en algo que acabará con ellos, ¡a la mierda estoy dentro! Pero si no me quieres aquí, solo tienes que dar la orden, señora. Deacon, espera. Qué tenso el ambiente después de reencontrarse. Siento, ¿de acuerdo? Mira, yo necesito... Yo solo... Fina. Bien. Otro recadito. Aprecio tu ayuda. Ni un besito, nada. Qué tristeza. Temes un poco de competencia. Ya casi nivel 12. No volveré a perder a Sara. Me quedaría y ayudaré como pueda. Hasta ahora 16% más. O sea, eso le falta un montón y medio. No me jodas. Saint John, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Habla el teniente Weaver. ¿Ya viste mi hoja de requisición? Veo que haces incursiones para la bruja casi a diario. Ya me siento excluido. Sí, bueno... Sí, señor. Poliestireno, necesitas poliestireno, ¿verdad? Sí, así es, poliestireno. Si te cuesta encontrarlo, hay un camión descompuesto en la carretera 97 al sur de Chemult, debajo de una torre de agua. ¿Crees que puedas llegar? No estoy... Bueno, lo encontraré. En el camión descompuesto, ¿no? Conseguiré el poliestireno. Asegúrate de hacerlo. Weaver fuera. No hice ningún comentario, ¿qué crees? Este juego era para hacerse conocido, de verdad que tiene historia y jugabilidad notable y no es para nada corto. Es que, para ser honesto, a ver, yo ni siquiera sé por qué estoy jugando Days Gone. Al final fue porque en un momento me interesó por el simple hecho de los zombies. Debo decirlo, simplemente me interesó porque veía zombies, armas, etc. Yo creo que por la misma razón que te puede interesar a ti, por la misma razón porque le interesó a Dieros, que le interesó así, que le interesó a Ragnarok, a CW4... A los últimos que me han seguido. Pero ya cuando lo juegas te das cuenta que no es un Resident Evil más, ¿no? No es un juego de zombies. Es Days Gone. Es Days Gone. O sea, Days Gone es... Ya, digamos, hasta este punto en el que lo he jugado, tiene marca, ¿no? Tiene como... Te marca. Sí, te deja con algo. Hasta, al menos hasta este punto. Así lo dejes, inclusive hasta antes de llegar acá y que no sepas si al final nunca lo vuelvas a jugar y no sabes si Sara está viva o muerta, te marca. Porque te enseña al menos, hasta ese punto te enseña un poco lo que es lidiar con tu pasado, lidiar con la pérdida de alguien. Ahora te enseña que no importa cuánto esperabas 2 años para encontrarte con una persona, igual las discusiones en pareja van a seguir, igual como que nada va a ser fácil, ¿no? Porque uno a veces piensa, si me reencuentro con esa persona todo va a ser color de rosas, pero la vida no es así. Digamos desde un trasfondo, Days Gone también tiene cosas, entonces es curioso. Ningún juego tiene la jugabilidad esta de matar hordas, es re cómodo, es totalmente cierto, porque uno normalmente en otros juegos de zombies lo que uno quiere es matar zombies, pero no se da tanto el lujo porque no hay mucha munición o porque es demasiado survival y lo único que tienes que hacer es sobrevivir. Pero acá hay momentos de lujo en los que, dependiendo de la dificultad, obviamente, pero en esta dificultad puede ser lo que quieras. Hay momentos en los que es muy difícil, hay momentos en los que hay escasez, es como todo, ¿no?
Cualquiera lo compraría más con Dead Island que con un Resident Evil. Es que Resident Evil es un survival horror. Este género es acción. Sí, sí, total. Bueno, como no he jugado Dead Island, pues lo puedes entender. Yo al final, yo por eso nunca me autodigo que soy un gamer o un videojugador. Me gustan los videojuegos, pero no tengo mucha noción de cultura general. Porque es que hay muchos juegos que no he jugado. O sea, man, es que es increíble. Por ejemplo, ¿no? Cualquier persona que yo le digo no he jugado no he jugado los Final Fantasy, no he jugado la saga, no sé, de Dead Island, no he completado los Dying Light, al menos por ese género, ¿no? No he jugado Resident Evil 7, no he jugado Resident Evil 8, que es el Village, se le dice así, ¿no? Village. Falta mucho, ¿no? Es que, ¿sí? Y en ese género, de resto géneros de terror no he jugado ninguno. En juegos de acción casi no he jugado, pero obviamente hemos jugado como de pronto los clásicos de Halo, eso sí, obvio sí. Pero me hace falta mucho, o sea, a mí me hace falta mucho camino para tener como inclusive una base para poder dar opiniones sobre estos juegos, ¿sabes? Es eso, es un camino que igual estoy dispuesto a seguir precisamente, quiero hacerlo. Voy a vender todo esto. Ok, ya casi subo de nivel. A ver, gente, démosle una horita más. Como máximo y ya. Y a descansar, ¿vale? Pues démosle una horita más. Están dispuestos, mi gente. El Outlast también es buen juego. Ajá, me hace falta jugar el Outlast también. Entonces yo por eso... Ustedes se dan cuenta que en mi canal hay más... La mayoría de títulos dice Juego por primera vez. Porque no es mentira. Yo nunca había jugado un Pokémon, ¿sí? O sea... Yo como tal siempre he sido una persona un poco abuelo, o sea, yo duré un tiempo siendo ermitaño, literal, yo duré un tiempo que mi desconexión hacia la sociedad era absoluta, pero hubo un tiempo en el que ya me reconecté mucho y tampoco jugaba muchos videojuegos, a pesar que me gustaba mucho. Entonces, digamos que ese amor por los videojuegos siempre estuvo, espera, no sé si tengo que subir acá, ¿no, verdad? No tengo que hablar con nadie acá, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué misión hacemos? Esto, supongo. Vamos primero a hacer esto y... Aunque tengo que pasar por ese asunto. Entonces, bueno, el punto de todo es que desde pequeño siempre tuve el amor por los videojuegos. Pero mi vida siempre me alejó de ellos, entre comillas. Me puse a hacer otras cosas, whatever. Hay que escuchar al coronel. Entonces, la historia en sí, no les puedo contar toda la historia de mi vida, ¿no? Pero al final es como que... Siempre estuvo esto aquí y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, pues quiero hacerlo. Sí. Es como mi etapa precisamente para poder jugar estos videojuegos. Porque si no, nunca lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, aplacé todos estos videojuegos durante tantos años que ahora tengo que hacerlo. La venidera plaga de Dios. Los leo y ya. Pues también lo compararía con Dying Light, no más que sin parco. Yo sí me di vuelta el Dying Light. ¿Ok? La historia también es tremenda y el final, uff, la misión final es exquisita. Bueno, obviamente no sé hasta allá. Ahora mismo todos están jugando Palworld, correcto. Eso sí, lo sé, que todo el mundo está jugando eso. Salió hace 3 días, es un Pokémon de mundo abierto. Sí, sé que puedes capturar lo que sea, inclusive hasta humanos y todo eso. Eso sí, digamos como que lo que hablan o lo que se escucha por ahí. Ese es... El que es un Pokémon con armas, ¿verdad? Sí, correcto, Palgo. Que hay muchos que lo critican, hay muchos que... Pero ustedes saben que yo no pertenezco al bando... Creo que nunca seré famoso porque no me gustan las polémicas. Y a veces para llegar a lo más alto tienes que estar envuelto en ellas, ¿no? Te guste o no. Al menos dar una opinión contra un bando, pero yo nunca soy así, ustedes se dan cuenta, entonces... Pero yo, obviamente yo jugaría... ya jugué Pokémon y jugaría Palworld. Y no los compararía, porque se sabe que no lo haría. O sea, estamos en este momento no comparando juegos, sino sencillamente teniendo como una referencia, por así decirlo. Pero no, más allá de eso, los disfruto y esto. Sí, ese mismo, aunque es de paga. Cuando terminé el dungeon que estoy jugando, pensaré en comprarlo. Sí, no sé qué tan caro es, no he visto el precio. Me dan ganas de comprármelo por probarlo. Dicen que es bueno, y yo creo que debe ser bueno, porque todos los streamers lo están jugando. Pero bueno, obviamente me imagino que lo harán por moda, más que otra cosa, como raro. A mí no me gusta jugar por moda. Puede que el juego sea bueno y me guste. O sea, nunca es copas para arriba. Como dice el dicho, nunca digas nunca. Pero si me gusta, pues
Algún día lo jugaré, pero lo jugaré cuando la gente no esté saturando y hablando de ello. Aquí vale $13 aproximadamente en Steam. Entonces aquí debería valer unos... tal vez esté entre 30.000. ¿Está en descuento? Porque si está en descuento, pues no está tan caro. Debe valer unos 40.000, 50.000 pesos colombianos aproximadamente. Y hacemos la conversión. Si quieres, déjame miro rápido. Es que yo también cierro Steam, o sea, al menos cierro la página principal de Steam, como para que se hagan una idea. Pero déjeme miro rápido. Es que con Days Gone me da miedo abrir otras pestañas, porque es que Days Gone, con lo que pesa, man, de pronto me vuela todo. Ok, denme un segundo, gente. Perdón. Perdón, pues sin querer. Tengo 44 listas de deseos, es increíble. Oh, está a 70.000. Está caro. Está costosito. Bueno, es juego con acceso anticipado, muy positivo. 100.000 reseñas. Holy shit, 100.000 reseñas. A ver, mi equipo lo debe soportar, supongo, no sé. El recomendado es una RTX 2070. Holy shit. Recomiendan 32 GB de RAM, lo recomendado. Pues mi PC, o sea, para gráficos altos, ni de chiste, cabrón. Y aparte nomás con ver esto, ni de chiste, cabrón. No, ni de chiste. O sea, mi PC para streamearlo tengo que hacerlo con gráficos bajos. Si quisiera hacerlo. Ni de chiste. No, man, igual creo que esperaré a que esté en descuento, la verdad. Esperaré a que esté en descuento. Sencillamente lo agrego a mi lista de deseos para que Steam envíe el típico 70.000 en la página de Steam. Muchas gracias, mi querido Dieros. Ah, se mamaron con los requisitos de 15. Sí, un poco, la verdad. Pero bueno, ya tenemos ahí como una pequeña punto de partida, ¿no? Como para saber cómo está la cosa. Han recorrido conmigo el camino a este lugar. Me ayudaron a construir el arca. Pero sin importar si han estado con nosotros desde el comienzo o si se unieron a nuestras filas hoy, ustedes son parte de este gran emprendimiento. Ustedes ahora son parte de nuestra misión para salvar a la humanidad. Quiero recordarles que mientras ustedes cruzan estos muros para desempeñar sus labores, nosotros seguimos buscando recursos útiles para salvaguardar el arca. Buscamos libros de texto, manuales. Me lo salto, la verdad. Me gusta, pero me lo salto. Solo con saber de qué va el tema principal, el resto me lo imagino. Uy, solo con eso ya prácticamente subo a nivel 2. Ok, se ve que tiene buenos gráficos. Por eso el requisito, tal vez. Sí, tiene muy buenos gráficos. O sea, yo sigo a Ibai, a Auron, a Chocas, a los grandes, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Y no, solamente cuando pasaba por las miniaturas, o solo cuando se muestra ese miniclip, lo que veía, yo vi esos graficazos y las armas, yo, joder. Entonces sí, mi PC se queda corto para jugarlo a gráficos altos. Ay, cómo me gusta la voz de General Garret, como que dirá, trabaje en humanos despreciables. ¡No, Goku! ¿Te imaginas que diga eso cuando me salto la escena? Es como el juego de South Park, que si tú intentas saltarte la escena, muchas veces Carman se enfurece, Carman se emputa, literal, Carman se ofende y te salta los créditos. Es buenísimo eso. Por cierto, me hace falta pasarme precisamente ese juego. Que yo me pasé ya South Park la vara de la verdad. Quiero jugármelo. Que los juegos de South Park no son malos, son para pasar el rato. No son rejugables, a mi parecer, no. Pero es bueno. Para echarse a veces una risa. Aunque no sé si ese tipo de cosas son aptas para YouTube y para stream, no sé. Porque a veces muestran cosas, pues, súper, ¿no? Lo que es súper. Así que no sé. Pero los súper. Me chéveres, me gustan, ¿no? Let's go, motherfuckers. St. John a Whitaker. Sí, Cabo St. John. Matt, el coronel está aquí. Le estará contando sobre lo mucho que ha ayudado.
¿Cabo Saint John? Sí. La teniente Whittaker ha estado elogiando. Solo hago mi trabajo, coronel. Señor. Me alegra. El trabajo de la teniente Whittaker está retrasado. Tal vez con su ayuda. Matt, ya te lo dije. Mira, la biología, el trabajo que estamos haciendo aquí es mucho más complicado que solo construir una bomba. Weaver está... El teniente Weaver está adelantado. Si no haces un progreso similar, tendré que quitarte recursos y dárselos a él. ¿Quedó claro, teniente? Sí, señor, coronel. Sigue con lo tuyo. ¿Está todo bien? Parecía que... Lo siento, tengo que irme. Se está poniendo la cosa dura, ¿eh? ¡Sal de mi camino! ¿Esto qué es, una mini horda? Yo diría que sí. Coronel, estoy en la ubicación en la que la vieron por última vez. ¿La hallaste? Ok, creo que hagamos otra estancia. Aún no, pero veo una moto de la milicia abandonada, así que... Saint John, lleva a cabo tus órdenes. Garrett fuera. Garrett. De acuerdo, ¿qué pasó? La moto se descompuso y tú no estabas contenta por eso. No te culpo. Está Álvarez y tiene pinta de prisión. Suyas. Y van hacia allá. ¿Es verdad eso que cada lágrima que se tatúan es de cada persona que han asesinado? Eso lo he escuchado hace tiempo atrás. Y como ex convictos o... A personas que están como en ese aquí mundo de pandillas, que cada lágrima es una persona que han asesinado. Oh, ¿qué es esto? Y ella tiene esos tatuajes, creo. Quedársele algo. Que se te cayó, Cristal, lo que fuera. En verdad lo querías de vuelta, ¿verdad? No sé, pero creo que sí tiene. ¿Qué es esto? ¿Un anillo? De acuerdo, recuperé uno de ellos. Más pisadas por aquí. ¿Qué es esto? Mira, mierda. Cuando tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Oh, shit. Aquí afuera te preocupa, ¿verdad, Chris? No quiero ver... no quiero ver eso. Cabo Saint John, habla el coronel Garrett. Repórtate. Sí, señor. Cabo, sí. Es algo muy urgente. Un soldado, un oficial, se fugó. ¿Un oficial? Un traidor de los peores. Asesinó a dos soldados rasos y se robó una moto del garage. Lo vieron en el camino del borde sur. La moto robada tiene el tanque azul. Encuéntralo, Cabo. Sí, señor. Okay. Lo perseguiré. Cabo, tráelo con vida. ¿Con vida, señor? Lo colgaremos, Cabo. Que sea un ejemplo para cualquiera que piense que está por encima de las reglas de la milicia. O que piense que está por encima de las leyes de Dios. Sí, señor. Retírate, Cabo. Son tus amigos, Cristal, porque no se ven muy amigables. Supongo que tendré que usar la famosa piedrita. Avance. ¡Qué forma de matarlo, Sir John! Pero mira ese potencial. Bueno, siempre digo que no me gusta mucho el sigilo, pero cuando toca, toca. Dos de 12. Hay algo aquí. Hola, amigo. Y adiós. Cabrón, ya. Okay, se lo esperemos a que... hacerlo así, pues lo hago así, ¿no? Bueno, modo sigilo súper activado en esta misión, mi gente.
Como tiene que ser. Voy a fabricar otra de estas. Si es que me permite llevar más pólvora. Que si me permite llevar pólvora, pues bueno. Bomba casera. Y creo que nada más. Quiero ser una de estas. Hay tres aquí. Hay dos allá hablando. Mierda. Hay otro en el techo. El del techo es el que más posibilidad tiene de verme, ¿no? I guess. Tengo tres. Tengo seis marcados. O sea, no hay como algo máximo hasta el momento. De un momento pasas de modo ninja a modo Rambo. Porque te conozco. Pues te voy a mostrar lo contrario, mírame. Mírame, mírame. Qué rico. Oh, estos dos tienen casco. Ahora sí, modo Rambo, me vale bien. Un momento tendrás que... Falta uno, pero bueno, ¿dónde está? ¿Dónde puede estar metido ese hijo de su madre? Tengo que encontrar. Bueno, a ver, fue modo Rambo con los dos últimos, no puedo decir que no, ¿eh? Pues no me demostraste lo contrario. Ah. Perdón, gente, a veces se me sale lo loco que llevo dentro, que no es poquito, ¿eh? Una locura así como de las ranas. No. Si lo escuché, tengo que verlo en el radar. Pero... Sí, esos son todos. Rescata al objetivo del encargo, Crystal Atkins. Ok, varias cositas por acá. Ay, munición. Creo que no voy a tomar eso, pues. Ay, en serio, todo está cerrado acá. Ok, alarma de reloj. Caja de clavos. Me imagino que tendré que entrar por una ventana. Cabañas. Aquí. Tiene que estar aquí. ¿Cómo entro acá? ¿Cómo mierda se entra acá, cabrón? Ya puede ser la puerta, era que mataras a todos primero. Ah, ok. Chorri. Se me olvidan esos pequeños detalles. A ver, cuchillo. ¿Qué tan difícil? Ay, vaya, sigues eligiendo mal a tus amigos. ¡Púdrete! Oye, ¿no te acuerdas de mí? Oh, me acuerdo de ti. Parado en el escenario, besándole el culo al coronel como un buen soldadito. Ay, Dios. ¿Sabes por qué estoy aquí? Me imagino que el hijo de puta del coronel le puso un precio a mi cabeza. Así que hazlo de una vez. ¡No me importa! ¿Qué demonios estás haciendo? No voy a matarte. Solo
Necesito los anillos. ¡Esos son mis malditos anillos! ¡Esos hijos de puta me los robaron! ¡Son míos! Sí, sí que lo son. Pero son los anillos o tu vida. Así que, ¿qué vas a elegir? ¡Vete al demonio! ¡De nada! Este siempre deja ir a las mujeres, ¿no? Siempre, desde el comienzo. Asesinato. Ojalá no se aparezca por ahí, man, porque si no, me van a joder a mí. Oye, ¿por qué la puerta volvió a estar cerrada? No me jodas. Bueno, nos vamos. Nos vamos, mi gente, nos vamos. Vamos a hacer este también, tiene que ser. Igual estoy full munición, imposible que pase algo. Voy a intentar hacerlo mitad sigilo, mitad normal, ¿vale? Las deja ir, aunque esa Crystal no se lo merece. No, es que es mujer de... No quiero usar palabras muy feas, pero sí, es mujer... Digámoslo... Dura de matar. También un poquito... Delicada de tratar. A ver, porque hay un mini agujero ahí. Vamos, gente. Ah, estoy bien de combustible. Aparte, voy aquí al lado. Adivinen qué, muchachos. Volví. Adivinen qué, muchachos. Empezamos a observar. Aquí nomás hay tres, ¿eh? Hay tres hijos de puta ahí mirando. Aquí está el Franco. Y poca cosa más. Así que... Espero que su presor alcance para estos hijos de puta. Ya los alerté un poquito. Algo es... ¡Vienen hombres! ¡Mierda! Ahora modo rombo activado. ¿Les gusta? Lo que se demora en disparar otra vez. Se demora mucho en hacer. Mierda. Es de los grandes el cabrón. Yo te tengo, idiota. Oh, no me puedo saltar esto, en serio, Dios. Levántate. Gracias. Hay un montón de disparos de una manera muy rara. ¿Eso quieres, puto imbécil? Tiene que ser por ahí, man.
todo? ¿Es todo lo que tiene? Sí, eso pensé. La próxima vez que hagan una emboscada, no molesten al tipo equivocado. Creo que hay freakers por ahí. Veamos si tienen un búnker subterráneo por aquí. Y aquí está, ¿no? ¿No es este? Ah, no, es una puerta. Ok. El Death Gun a mí se me hizo súper fácil jugar con mando, no como Resident Evil, que se me hizo más cómodo apuntar con mouse. Pues yo normalmente este tipo de juegos siempre los juego con mando, nunca pruebo con mouse y teclado, pero algún día probaré la diferencia. En el Resident sí era más traidor. Pues para tu información, mi querido Beto, así es, este juego es muy cómodo con mando, la verdad, sí, es demasiado cómodo. Decir lo contrario sería mentir, cabrón. Y veamos dónde está. El búnker. ¿Te imaginas que esté por acá abajo? Sería curioso, pero nada. Obviamente no está por ahí. Ok, ya revisé, digamos, entre comillas, un poco la parte de arriba. Habría que ver. ¿Puedo pasar por acá? No, ok. No hay manera de regresar por acá. En serio, me estás jodiendo, cabrón. Oh, mierda. Espérate a ver si está por acá arriba. Tienes más control de apuntado con mouse, aunque es más de chill estar echado para atrás con los mandos donde quieras. Y la comodidad de un mando, obvio. Sí, total. Yo la verdad, me gusta jugar con mando después del trabajo por ya descansar mis muñecas, ¿sabes? Porque es que todo el día editando, arrastrando archivos, moviendo, quitando, cortando, pegando, desvinculando, vinculando, anidando. Pues, pues las muñecas a veces ya me empiezan a doler. Es que, o sea, aquí obviamente ya llevo desde las 9 de la mañana. O sea, ya llevo 12 horas poco más dándole, ¿sabes? Entonces, al menos mis ojos no descansan mucho, pero al menos mis manos sí. Entonces yo agradezco mucho que después del trabajo pues pueda jugar con mando. La verdad. ¿Estoy atrapado aquí o qué mierdas? Si puedo dar la vuelta por acá, está perfecto. Prefiero andar con la escopeta por si se me atraviesa algún bicho grande. Bueno, no me maté. Qué bonito. Es que me hace falta mucho el queroseno. Ya tengo cuatro, o sea, tengo para cuatro molotov más. Yo compré dos esponjitas para tener apoyadas las muñecas cuando uso el teclado y el mouse. O cuando me quiero apoyar con los hombros en la mesa. Oh, sí, he visto que en AliExpress venden como unas cosas para pegarlos en el escritorio. Yo tengo un escritorio, entre comillas, sofisticado. O sea, no es un escritorio y ya está. O sea, no es como un... no es un tocador, no es un mueble. Es literal, o sea, es un mueble, pero literalmente escritorio. Pero, claro, digamos así los antebrazos. Yo me acostumbré a los antebrazos de esta silla. De este modelo, literal, esta referencia. Ya llevo usándola como 3 años. Porque yo una silla gamer nunca me acostumbré. Aparte que yo soy un hombre que siempre tiene que mantener las piernas un poco abiertas a sus anchas. Y una silla gamer normalmente tiene esas cosas a los lados que no te deja, te deja las piernas cerradas. No puedo. Y soy un hombre que pues pesa bastante. Lo único bueno de la silla gamer es que aguanta bastante peso. Pero pues, hay cosas, ¿no? Gente, es como que cada quien tiene sus... Creo que está ahí arriba, creo. Tengo que buscar la manera de llegar arriba. Acá hay dos. Todo está casi en inventario lleno, madre mía. Te mandaré una foto luego. O sea, para antebrazos tengo en la silla. Unas esponjitas. Oh, también para lo oírlo incómodo apoyar los brazos en el cuero con este calor. Uf, sí, es difícil, es difícil ese tema. Ah, pensé que iba a estar acá, pero veo que no. Sí, yo creo que igual algún día les mostraré mi setup, aunque actualmente está un poco sucio por ahí. No tengo organizado los cables, ni mucho menos, la verdad. Los tenía hace tiempo, pero después de hacer unos cambios y eso como que ya después te da preso. Pero sí, podemos algún día mostrar ahí.
mi setup al menos me siento orgulloso que es decente. Pues ya después de varios años, obviamente, que quería que quedara. Ojo, ojo, que empezó ahí como con tironazos, que no se me vaya a fundir ahorita, porque... Antes de seguir buscando el búnker, voy a darle un guardado rápido, porque no falta, que de pronto se me creció el jueguito. Igual acabamos esta y ya lo dejamos esta. A ver. ¿Dónde mierdas está su búnker, gente? O sea, tiene que estar por acá. Normalmente es donde yo menos lo espero, la verdad. Podría ser hacia acá, maybe. Aquí abajo puede ser. Sí, tiene pinta que es aquí abajo, ¿eh? Alguno de estos va a estar vivo, ¿verdad? Este va a estar vivo, estoy seguro. Ya no me sorprende. Ay, dime que está por acá, por favor. No, creo que no estaba por acá. Joder. Es donde putas están. Volver a subir por allá, supongo. Ahí lo mandé al grupo para que caches a qué me refiero. Dale, dale, gracias, amigo. Muchas gracias, amigo. Igual creo que lo miraré después de stream, ¿eh? Por como ya. Bro, que estaba acá, ahora dónde está. Estoy haciendo un repaso mental del mapa. ¿Dónde me hace falta, cabrón? Esta zona me hacía falta. Tendría que revisar por aquí. En esta zona, aquí no hay escotilla. Tiene que estar por acá, bro. Joder. A ver si está aquí. No. Hay un bidón de gasolina, buenísimo. Aquí hay unas vías del tren. Pero esto ya está fuera de la zona. Nah. Qué complicado es eso. Oye, esa casa que está allá es un baño, ¿verdad? Creo que ese diseño siempre me recuerda a los baños de Beijing. Solo aparece en la zona roja, Andrani. Vale, perfecto, muchas gracias. Ah, pues tiene que estar acá, es este, ¿no? Aquí está. Ok, sí. Se camufla muy bien. Me voy, Andrani, pase un buen directo. Igualmente, muchísimas gracias, mi querido Dieros. Que tengas una feliz noche. Gracias por acompañarme. Que esté muy bien. Igual yo ya finalizo esto prácticamente ya. Y cortamos stream, ¿vale? Ahí avanzamos. Lo importante es siempre avanzar, gente. Siempre avanzar, nunca inavanzar. ¿Dónde está el mapa? Aquí está. Vaya un mapa. Parece que lo marcaron bastante bien. Adiós, Betico. Adiós, Betico. Ya nivel 2, gente. Mira, apenas, mi querido Dieros, te fuiste con el nivel 2 completado. Trata de seducirlo. Obtén el poliestireno de Weaver. Confianza aumentada. Buenísimo. Hacia aquí puedo guardar, lo dejo acá. Pero se guarda cuando duermo, ¿no? Entonces creo que aprovecharé para dormir. Como Boozer dice, hay una litera clamando por mí. 40 minutos de historia, 2 horas de buscar las armas robadas. No, me demoré como unos 10 minutos máximo. Ya mira, de casi 3 horitas, 10 minutos, tampoco mucho. Y luego otros 10 minutos en una emboscada, otros 10 minutos luchando contra Puma, 10 minutos luchando contra Cuervo, y así. Y así se fue el stream. Buenísimo, gente.
Lo dejamos hasta acá entonces, mi gente linda, mi gente bella. Ahora sí me deja guardar partida. Gracias. Descansa, Andrami. Cuídate. Nos vemos en el próximo stream. Igualmente, Beto, muchas gracias por quedarte durante todo el stream. Como ustedes saben, siempre son bienvenidos. Se les agradece por su tiempo. Lo valoro mucho. Y recuerden, tenemos vida, libertad para vivirla y a nosotros para compartirla. Que esté muy bien. Chau, chau.